Mónica, estoy Muy aquí. buenos días. Les vamos dando la bienvenida a nuestro webinar Oportunidades y Desafíos del Espacio Subterráneo. Estamos esperando que se vayan conectando todos nuestros invitados para iniciar en pocos minutos este interesante webinar y conversatorio que vamos a tener el día de hoy en torno a estas oportunidades y desafíos que nos entrega el desarrollo de espacios subterráneos. Entonces, en breves minutos vamos a comenzar entonces con la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Mientras se van conectando todos nuestros invitados para este webinar. Yo estoy escuchando de Argentina, soy Carlos Ardanás y agradezco la invitación de ustedes hacia nosotros, los argentinos. Muy bienvenido, Carlos, muchas gracias. Estamos en breves minutos para iniciar nuestro webinar, así que estamos esperando que continúen conectándose nuestros invitados y en muy breves segundos vamos a comenzar ya con las exposiciones de todos nuestros invitados. Ya los podemos ver aquí en pantalla en nuestro programa del día de hoy. Les recordamos que finalizadas las presentaciones vamos a tener también un espacio de conversatorio donde vamos a poder hacer llegar las preguntas a nuestros expositores a través del chat que está disponible acá en la plataforma. Ustedes pueden ir con el cursor hacia la parte de abajo de la pantalla y hay una opción de chat donde pueden dirigir sus preguntas y nosotros las vamos a canalizar acá con nuestros expositores. Entonces, en breves minutos vamos a comenzar con nuestro webinar Oportunidades y Desafíos del Espacio Subterráneo. Muy bien, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. En nombre del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, les doy la más cordial bienvenida al webinar Oportunidades y Desafíos del Espacio Subterráneo. Antes de comenzar, bueno, les solicitamos mantener sus micrófonos apagados para respetar el orden de la actividad y las charlas de cada uno de los expositores. Esta actividad es organizada de manera conjunta entre el Comité de Infraestructura Pública de la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Oficinas de Arquitectura, AOA, el Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, y el Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile, CETES,
quienes se han unido para trabajar en conjunto en la mesa de espacio, en la mesa del espacio subterráneo, que tiene por objetivo promover e impulsar el uso del espacio subterráneo, sus virtudes y potencialidades como una alternativa para la calidad de vida y el desarrollo urbano. Este proyecto tiene varias acciones concretas y serán desarrolladas en los próximos meses. Por lo pronto, esta actividad que tenemos hoy es el hito inicial para plantear el tema y generar la discusión en torno al espacio subterráneo. Hoy vamos a contar con la participación del señor Gustavo Stay, presidente de CETES, el señor Carlos Zeppelin, presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública de la Cámara Chilena de la Construcción, quienes nos darán unas palabras de bienvenida y reflexiones sobre esta alianza entre las diversas instituciones ya nombradas. Luego vamos a tener la exposición del señor Carlos Cruz, gerente general del Consejo de Políticas de Infraestructura, con su presentación Visión de Futuro de la Infraestructura Subterránea. Y también vamos a contar con la participación de Ángela de Lorenzo, directora de la Asociación de Oficinas de Arquitectura, con el contexto y la visión general del espacio subterráneo. Luego vamos a contar con la presencia de los señores Juan Sabac, director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, Premio Nacional de Arquitectura 2002, y de Cristian Undurraga, director también de la AOA, quienes de manera conjunta nos van a contar respecto del espacio subterráneo como una alternativa urbana. Finalmente, como ya les adelantaba, vamos a tener un cierre de esta actividad con un conversatorio con todos los expositores, por lo tanto, los invitamos a canalizar sus preguntas a través del chat en la plataforma. Bien, para dar inicio entonces a esta actividad, vamos a invitar al presidente del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile, el señor Gustavo Stay, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Gustavo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, reciban todos mi cordial y afectuoso saludo. Agradezco la masiva asistencia, en especial la gente joven que ha aceptado nuestra invitación. El desarrollo de infraestructura subterránea ofrece múltiples desafíos, como todos saben, y esto constituye un tema de país muy relevante, por lo que oportunidades de conversación como esta, a nuestro juicio, son fundamentales. Agradezco especialmente la participación de los magníficos expositores que hoy nos compartirán algunos aspectos fundamentales para el adecuado uso del subsuelo, como son políticas para el desarrollo de infraestructura subterránea, arquitectura subterránea en el mundo y un par de casos exitosos en Chile, por cierto, entre muchos otros, que dan cuenta de un tratamiento del espacio subterráneo que otorga a la Comunidad de Santiago importantes oportunidades de integración con diferentes opciones de expresión. Mi cordial saludo y especial agradecimiento a Ángela de Lorenzo, directora de AOA, Carlos Cruz, gerente general de CPI, Juan Sabaj, director de AOA, y Cristian Undurraga, director de AOA. Finalmente, permítanme solo un minuto para aprovechar la oportunidad de agradecer muy sinceramente al Comité de Obras de Infraestructura Pública de la Cámara Chilena, a la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile y al Consejo de Políticas de Infraestructura, que junto con el Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile, aceptaron el desafío de constituir la Mesa de Espacio Subterráneo. El convenio de colaboración que firmamos recién el pasado 9 de enero da cuenta de la importancia que cada una de las cuatro instituciones le asigna al desarrollo del espacio subterráneo, considerándola una alternativa de desarrollo urbano sustentable, que aporta mejoramiento a la ciudad y a la vida de la población en Chile. La Mesa del Espacio Subterráneo hoy se encuentra en pleno trabajo y con esta primera actividad pública marcamos el inicio de una difusión permanente en diferentes líneas de acción por la utilización del subsuelo y el desarrollo sustentable de infraestructura subterránea. Nuevamente, muchas gracias. Y sean todos muy, muy bienvenidos. Muchas gracias, Gustavo. Está y agradecemos entonces las palabras del presidente del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile. Y ahora queremos dejar con ustedes a Carlos Zeppelin, presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública de la Cámara Chilena de la Construcción. Carlos, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a todos quienes están conectados. Un especial saludo a Gustavo Stay también por sus palabras.
Y para nosotros, como Comité de Obras, en representación del Comité de Obras de Infraestructura Pública de la Cámara de Cine y Construcción, es un honor y generar un gran agradecimiento también de poder participar en esta mesa del espacio subterráneo junto a la OA, junto a CETES y junto al CPI. Por impulsar fundamentalmente este webinar que nos permitirá conocer, analizar los desafíos que el espacio subterráneo nos ofrece como una real alternativa para el desarrollo de nuestras ciudades. Hoy en día la dinámica urbana del espacio subterráneo es un recurso de potencia, en potencia que aún no ha sido aprovechado ni explorado en su totalidad. Diversas ciudades contemporáneas presentan limitaciones de territorio, de crecimiento, de clima extremo. Y allí es donde podemos encontrar ejemplos de cómo se integran las dimensiones subterráneas con el fin de complementar y multiplicar espacios, actividades y relaciones en la ciudad. La diversidad de usos que tiene el subsuelo, como el transporte, los servicios públicos, recreación, paseos, equipamiento, entre otros, proporciona un desahogo al nivel superficial, lo que genera más y mejor espacio para ocuparlo de manera mucho más aceptada. Así el caso de las grandes ciudades europeas y asiáticas, que se destacan por contener dentro de su perímetro urbano espacios públicos subterráneos en los que se desarrolla un amplio comercio, vías de transporte, vivienda y sobre todo crecimiento económico para el país. Hoy en día, en que producto de la pandemia los espacios requeridos se multiplicarán, no nos podemos olvidar del subsuelo, aprovechando además la gran experiencia que nuestra industria ha acumulado más de 100 años en obras subterráneas en nuestro país. Encuentros como este nos permiten tomar conciencia de la dimensión económica del espacio público. El subsuelo toma cada vez más fuerza en lo económico y en lo ambiental. Quiero agradecer a quienes van a darle vía y contenido a este encuentro. Ya lo han nombrado en sus cargos: Carlos Cruz, gerente general del CPI; Ángela de Lorenzo, directora de la Asociación de Oficinas de Arquitectura, AOA; Juan Zabag y Cristian Dorraga, directores también de la AOA. Y finalmente quiero agradecer a la Corporación de Desarrollo Tecnológico por la organización de esta y otras iniciativas que apuntan a mejorar la competitividad de la industria en la construcción en Chile. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Carlos Zeppelin. Agradecemos también sus palabras como presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública de la Cámara Chilena de la Construcción. Antes de iniciar con nuestras presentaciones, los queremos invitar a participar de una pregunta que vamos a realizar a través de esta plataforma, porque también queremos hacer un poco más interactivo este webinar. Por lo tanto, ahora en sus pantallas ustedes podrán ver una encuesta que justamente está apareciendo en este minuto, con cuatro alternativas, y la pregunta es: según su opinión, ¿el desafío del espacio subterráneo en Chile es un tema irrelevante, que debe ser tratado aunque no es fundamental, muy importante o imprescindible para nuestro desarrollo? Usted puede seleccionar la alternativa que considera más adecuada para esta pregunta. Puede marcar solo una alternativa. Los invitamos a votar a continuación. Ya han contestado todo, me imagino. No sé, ahí Francisco, que nos está indicando si podemos ver los resultados. Perfecto, Alejandro, los compartiré en este momento. Y acá tenemos los resultados. Entonces vemos que el 56% de los asistentes a este webinar considera imprescindible para nuestro desarrollo el espacio subterráneo en Chile. Un 35% muy importante, y ahí se me acaba de ir el otro porcentaje, pero vemos que más de la mitad, ahí está, el 10% que debe ser tratado, aunque no es fundamental. Entonces vemos que gran parte considera muy importante e imprescindible el desarrollo del espacio subterráneo en nuestro país. Bueno, justamente para profundizar este tema es que queremos invitar a Carlos Cruz, exministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones y actual gerente general del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, quien nos va a presentar
la visión de futuro de la infraestructura subterránea. Carlos, bienvenido. Lo dejamos a usted entonces con la palabra. Muchas gracias. Voy a ver si puedo poner una presentación, una mini presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por este encuentro, gracias Gustavo por las palabras, gracias Carlos por las palabras. Yo creo que el hablar de infraestructura subterránea es fundamental en este momento. Para nosotros como Consejo de Política de Infraestructura, consideramos que tal como en los 90 el eje de la infraestructura tenía que ver con mejorar las capacidades logísticas del país y generar condiciones para que el país se pusiera al día desde el punto de vista de su capacidad productiva, nos parece que hoy el eje principal de nuestra propuesta debiera estar focalizado en la ciudad y en la generación de condiciones para, obviamente, una mejor calidad de vida. Ha quedado demostrada la fragilidad de nuestros entornos urbanos, luego de la gran protesta social que hubo en los meses de octubre, noviembre, diciembre, y con la pandemia que hemos enfrentado durante estos últimos meses, ha quedado en evidencia que nuestras ciudades son ciudades frágiles, ciudades muy desniveladas, con capacidades muy diferentes en todo su territorio, y en ese sentido el énfasis que queremos ponerle a nuestro trabajo es ver de qué manera desde la infraestructura podemos contribuir a mejorar las condiciones de nuestra ciudad, entendiendo que las ciudades cumplen una doble función. Por una parte, son el lugar en el que la gente ha preferido para vivir, y por lo tanto son el lugar que proporciona mayor nivel de bienestar, pero también son un lugar en el cual se generan condiciones de productividad, muchas veces difícilmente cuantificable, pero que evidentemente constituye un centro de potencia económica muy importante para el desarrollo de los países. Y en ese sentido, creemos que el concentrar esfuerzo en mejorar las condiciones de habitabilidad de nuestras ciudades es fundamental. En ese sentido, nuevamente, el uso del espacio urbano adquiere especial relevancia. Ahora, hablar de futuro en estas circunstancias me parece particularmente ambicioso. Yo creo que estas cosas están bastante revueltas como consecuencia de la profunda crisis económica que está viviendo el país, de los cambios que va a traer consigo la pandemia, de lo que fue el estallido social, de la crisis hídrica que afecta al país. En consecuencia, creemos que es un esfuerzo muy, muy importante el poder pensar en el futuro. A mí me cuesta mucho pensar qué es lo que va a pasar en Chile de futuro, pero sin embargo creo que en términos de centralidad y en términos de la importancia que hay que otorgarle a ciertas actividades principales, el esfuerzo por apoyar el desarrollo de las ciudades pasa a ser fundamental. Para pensar qué es lo que puede pasar con la infraestructura futuro, infraestructura urbana futuro y particularmente con la infraestructura subterránea, me permití revisar cuáles fueron algunos ejemplos, algunas experiencias que a mí me tocó vivir, digamos, de cerca, en el uso del espacio subterráneo para el desarrollo de algunas actividades y ver cuáles son los factores que contribuyeron a que eso fuese posible y cuáles son los elementos que dificultaron en otras circunstancias ir por el camino, un camino parecido, y los efectos que eso tuvo. ¿Cómo se hace para pasarla? Por definición, desde muy, muy joven, me gustaría entender que el metro era forma de interacción urbana por método subterráneo. Los que son mayores que yo se recordarán de que a principios de los 70 nos encontrábamos con que nuestra querida Alameda y parte de Providencia estaba totalmente destruida por la construcción del metro, y se nos ofrecía que dentro de poco ese metro, esa gran zanja que había ahí, iba a ser cubierta y iba a permitir conectar la estación central con la estación Salvador en poco tiempo. Nos parecía una obra magnífica, y aprendimos a entender de que este tipo de iniciativas eran posibles y que facilitaban la conectividad de la ciudad, generando una cantidad importante de externalidades
una vez que estuviesen funcionando. Sin embargo, mientras estaban siendo construidas, eran una herida profunda que se le causaba a la ciudad de Santiago, que fue muy difícil de asimilar durante el largo tiempo de construcción de ese esfuerzo. Sin embargo, poco tiempo después, o varios años después, se construyó el metro de la Florida en altura, se construyó el metro Américo Vespucio en superficie. Las diferencias son evidentes. El tendido de metro en subterráneo, y que hoy día se ha multiplicado en forma muy significativa, ha constituido un aporte muy importante al desarrollo de la ciudad. Las construcciones en superficie son bastante difíciles de digerir para lo que uno entiende por un buen espacio urbano. Otra experiencia interesante fue descubrir la conexión entre la estación central y la estación Mapocho a través del subterráneo. Recorrerlo fue toda una experiencia, y definir que para aprovechar ese tendido que existía, construir la estación Matucana para el metro, era todo un desafío que iba a permitir integrar el ferrocarril urbano con las conexiones ferroviarias y con el desarrollo de ese centro de dinamismo de la ciudad. Sin embargo, bueno, eso quedó un poquito en el pasado. Hoy día sigue existiendo ese túnel, sigue existiendo esa conexión, no sabemos qué va a ser de ella, pero claramente quienes la construyeron fueron suficientemente visionarios como para entender que pasar un tren por el medio de la ciudad podía constituir una herida importante y una segregación importante de la misma. En consecuencia, creo que ahí hay una visión de lo que uno debiera, un acto visionario que uno debiera valorar para el efecto de mirar qué se puede hacer en el futuro. La cuarta etapa del Merval, el soterramiento del Merval, que fue una iniciativa que me tocó liderar a mí, fue muy bien recibida. Sin embargo, cometimos el error de diseñarlo de tal manera de que fuese solamente para tren de pasajeros y que dificultara enormemente el transporte de carga. Hoy, en buena medida, el acceso al tren Merval en Valparaíso, a través de esta misma línea, dificulta el uso de la vía férrea para abastecer de carga el puerto de Valparaíso, y de alguna manera la restricción que tiene el puerto de Valparaíso para crecer es por el acceso, por la falta de un buen acceso ferroviario que permita alimentar esa infraestructura portuaria de buena forma. Decisiones que son correctas para un determinado propósito, decisiones que son que afectan otros propósitos, son necesarios tener presente cuando se toman este tipo de decisiones. Hoy está en discusión la ejecución o la extensión del biotren en Concepción para llegar al centro de la ciudad, y se discute si debe ser subterráneo o no, y quienes sostienen que debe ser subterráneo no piensan en que eso puede inhibir el ferrocarril de carga y en consecuencia la convivencia entre ferrocarril de carga y ferrocarril de pasajeros. Cuando es subterráneo genera limitaciones que hay que entrar a evaluar y priorizar en función de los intereses que se persiga alcanzar. En cuanto a las autopistas, la experiencia de la Costanera Norte fue una experiencia muy notable. Los que tienen memoria recordarán de que el primer trazado de la Costanera Norte iba pegado al cerro, al Cerro San Cristóbal, y posteriormente tomaba la avenida Bellavista, se soterraba en la avenida Bellavista a través de una trinchera abierta, una trinchera cerrada que se construía en doble nivel y que implicaba un tiempo de construcción del orden de 2 años, que afectaba enormemente el funcionamiento del barrio Bellavista y todo lo que fuera el acceso al cerro. Fue la presión ciudadana, y eso hay que reconocerlo, la que impuso una solución alternativa y que yo creo que finalmente constituyó un tremendo aporte a la ciudad, generando un doble efecto. Por una parte, facilitar la movilidad y la transportabilidad de la zona oriente a la zona poniente de la ciudad de Santiago y la conexión con el centro, y a la vez el crear espacios que pueden incorporarse a lo que es el desarrollo urbano de ese sector. Cosa distinta fue con Américo Vespucio Sur, que son más o menos coetáneas, en la cual se hizo un esfuerzo por resolver un problema de conectividad, se incorporó a ese proyecto obras como el metro, que no estaban contemplados originalmente,
pero sin embargo se asumió de que siendo una obra de conectividad importante para la ciudad, debía aprovecharse para incorporar un sistema de transporte público de alto nivel, y se incorporaron también los colectores de aguas lluvia de la zona sur de Santiago, transformando ese proyecto en un megaproyecto que tuvo un efecto transformador muy significativo en la zona sur de Santiago. Sin embargo, el que se haya construido en trinchera abierta genera una profunda herida en la ciudad que segrega el norte y el sur de la ciudad en forma muy significativa, y eso es algo que efectivamente no se resolvió en forma adecuada, y habrá que pensar, una vez que la concesión de Américo del Sur termine, de qué manera eso puede resolverse en el próximo proceso. En Américo del Sur 1, que va en soterrada, el método constructivo es un método de trinchera cubierta. Felizmente en esa zona existe el espacio del parque. Van a ser 2 años de sacrificio de parque para poder llevar adelante una obra de esa envergadura, pero pues, finalmente el compromiso es reponer el parque, por lo tanto, no solo la avenida Américo Vespucio, sino el parque va a ser remodelado y probablemente va a ser una contribución importante al desarrollo urbano en esa zona, ofreciendo además una solución de transporte expedita a través de ese tramo de la avenida Américo Vespucio. En caso de Américo Vespucio 2, que va desde Príncipe de Gales hasta Grecia, pasado Grecia, va por túnel minero, y eso claramente es una solución óptima, más cara, pero óptima desde el punto de vista tanto de la servicialidad una vez que esté operando, como también desde el punto de vista de la fase constructiva y las externalidades que produce la construcción. Y la autopista de la Florida hoy día, paralizada porque las condiciones para su soterramiento no son suficientes. En consecuencia, en el caso de las autopistas tenemos varias experiencias, algunas muy buenas, otras bastante críticas, y como se puede apreciar, dos autopistas importantes para la ciudad de Santiago, que están localizadas en zonas específicas de la ciudad, no ofrecen alternativas equivalentes a lo que las otras autopistas ofrecen, y por tanto son soluciones más segregadoras desde el punto de vista del espacio urbano y menos contribuidoras al desarrollo de una ciudad integrada que lo que son las otras alternativas. Otros ejemplos importantes que observar, creo yo, el Centro Cultural de la Moneda, que constituye una obra muy, muy importante desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la actividad cultural, emplazada al frente del principal, el Palacio de Gobierno, como una oferta de gobierno a la ciudadanía, que nos parece que es un tremendo ejemplo de lo que puede hacerse en términos de infraestructura urbana cultural, sin generar cambios en el espacio urbano y sin generar cambios en la estructura urbana principal de la ciudad. Otro ejemplo notable, a mi juicio, es el edificio de ingeniería de la Universidad de Chile, donde uno aprecia de que la versatilidad que existe hoy día para ofrecer servicios soterrados es máxima. Contar con piscinas subterráneas y contar con la mejor cancha de básquetbol que hay en Santiago, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, subterránea, me parece que es una demostración de que es posible hacer, hacer obras de estas características que contribuyan enormemente al desarrollo de las condiciones de servicialidad de la ciudad. Otro es el subcentro Escuela Militar, que también es un espacio muy relevante, y así hay otros servicios que han ido desarrollándose de esta manera. Ejemplos que me parece que son dignos de observar para ver de qué manera podemos proyectar hacia futuro lo que es susceptible de hacer en materia de uso del espacio urbano. ¿Cuáles son entonces los criterios de decisión que han primado en distintas experiencias para hacer uso del espacio subterráneo? La primera son el diseño de las distintas alternativas. En general, por lo menos a mí me ha tocado enfrentar este tipo de circunstancias, el enfrentarse con diseños de calidad que ofrecen soluciones de calidad y que muestran cuáles son los costos y los beneficios de las alternativas, es algo que permite valorar de manera correcta
cuáles son los aportes que este tipo de intervenciones significan. Hay un problema con costos. En general, el costo del soterramiento es más caro, es caro. Sin embargo, eso hay que compararlo con los beneficios que reporta. Y en consecuencia, creo que el análisis de costo y beneficio es muy importante en este tipo de circunstancias, porque normalmente, y sobre todo cuando son proyectos que provienen o que están vinculados al quehacer público, lo que prevalece es la decisión a partir de los costos y no necesariamente la decisión incorporando los elementos beneficiosos que reportan al uso del espacio urbano. Muy importante evaluar las externalidades, tanto en el periodo de construcción como en el periodo de operación. Las distintas formas de intervención pueden ser muy diversas, las tecnologías hoy día son diversas, hay multiplicidad de alternativas para poder desarrollar espacios subterráneos, y en ese sentido la evaluación de externalidades adquiere una relevancia muy grande. La parálisis que significa para el entorno urbano construcciones de infraestructura subterránea a través de mecanismos de, por ejemplo, trincheras abiertas, es muy alta, y eso es necesario contemplarlo como parte de los costos y buscar alternativas de mejor aprovechamiento de la tecnología para el desarrollo de este tipo de iniciativas pasa a ser algo muy importante. Otro elemento que a mí me parece muy significativo es qué es lo que pasa en la superficie. Una vez que uno genera infraestructura urbana, bueno, se libera espacio superficial, y eso permite desarrollar actividades que pueden tener alto valor. Ejemplos son, por ejemplo, son las estaciones de metro, donde en definitiva la proximidad de servicios otorgados en las estaciones de metro pueden ser un elemento muy atractivo para el desarrollo de construcción en altura que permite internalizar los beneficios de ese tipo de iniciativas. Por lo tanto, creo que también la posibilidad de combinar el desarrollo de infraestructura subterránea con lo que sucede en la superficie pasa a ser algo muy, muy importante. Acá tenemos un problema que todos los que hemos estado vinculados al tema de infraestructura en general nos vemos enfrentados con cierta recurrencia, que son los criterios de evaluación social de proyectos. Yo creo que nadie desconoce la importancia que tiene evaluar socialmente los proyectos y lograr que los recursos públicos se asignen de la mejor manera posible, de acuerdo a los beneficios sociales que provee. Sin embargo, creo que la ecuación de beneficio social es algo que ha quedado un poquito rezagada y es necesario modernizarla, porque hay una serie de elementos que al momento de la evaluación no se contemplan o se contemplan, se subvaloran, y que dadas los cambios que ha habido en nuestras ciudades, dados los cambios sociales que han habido, dado los cambios en los niveles de ingreso de la población, los niveles de expectativa de la población, las demandas sentidas de mejor infraestructura, esa ecuación de beneficio social debiera revisarse, y en función de eso estoy seguro que las posibilidades de incorporar en la decisión de infraestructura pública elementos que tengan que ver con infraestructura soterrada adquieren mucha más probabilidad. Pienso que es un elemento muy importante a discutir y algo que tenemos muy pendiente de lograr. Y por último, yo creo que lo que ha quedado en evidencia también en distintas circunstancias es que muchas veces es la presión ciudadana, fundamentalmente de las personas que están en el entorno a las obras, las que logran ciertos cambios relevantes. Lo cual digamos, tiene una doble lectura. Yo creo que el aprendizaje que hemos hecho todos los que hemos estado vinculados al tema de infraestructura es que hoy día pensar en que los proyectos que se quieran desarrollar no tengan un componente territorial de primer nivel, no tengan en consideración fundamental no solo la servicialidad del proyecto, sino también lo que pasa en su entorno y el vínculo de ese proyecto con el territorio el cual está interviniendo, pasa a ser algo hoy día poco sostenible. Y por lo tanto creo que más que la presión ciudadana, que ha sido muy relevante en provocar cambios importantes en los proyectos, hoy día yo creo que es fundamental considerar el efecto de los distintos proyectos en el territorio y cómo esos proyectos se transforman en una contribución de valor a quienes viven en ese territorio para efectos de poder incorporarlos como beneficiarios al desarrollo del mismo. No solamente los usuarios o los beneficiarios directos del servicio que se está poniendo en movimiento, sino también quienes son
parte del entorno de esos proyectos son los que deben incorporarse a la evaluación de tal manera de poder hacer que esos proyectos tengan esta doble contribución. Por una parte, proveer de servicios a sus beneficiarios directos, pero también proveer de bienestar a quienes están en el entorno del proyecto. Y esa consideración del impacto territorial de estas iniciativas, estoy seguro que ponen en primer lugar las intervenciones subterráneas, sobre todo en zonas que son altamente densificadas, como son nuestras principales ciudades. ¿Qué es lo que tenemos que pensar hacia futuro? A mi juicio, es asumir de que nuestras ciudades son cada vez más densas, que la disponibilidad de espacio superficial es cada vez menor, y que por lo tanto muchas de las actividades que en algún momento se pensaba se podían hacer utilizando alternativamente el espacio superior, hoy día tienen que ser pensadas a través del uso del espacio subterráneo. En ese sentido, la creación de espacios públicos como los que hemos señalado, la Escuela de Ingeniería de la Chile, el Centro Cultural de la Moneda, dos ejemplos, pasan a tener una relevancia significativa desde el punto de vista del ejemplo que pueden demostrar como obras de infraestructura que contribuyen a la ciudad y que aprovechan debidamente el espacio subterráneo. La conectividad urbana, nosotros estamos muy en la idea de que hoy día es el barrio el que adquiere principal relevancia. Hemos sido muy enfáticos en asumir de que la calle sea el eje principal que genera unidad barrial y por lo tanto transformar las calles en espacios públicos que puedan ser amigables con quienes habitan ese lugar. Pero la creación de barrios no inhibe la necesidad de interconexión entre los barrios y por lo tanto la conectividad urbana adquiere una especial relevancia tanto a nivel superficial, pero también a nivel soterrado. Pensemos que Santiago es una ciudad que todavía tiene un número de habitantes por auto del orden de 4 personas por vehículo, dadas las expectativas que todos tenemos de que aumente el ingreso per cápita, es altamente probable que esa cantidad de personas por auto se reduzca y por lo tanto existe una mayor demanda del uso del espacio superficial por parte de quienes utilizan el auto. Creo que las soluciones subterráneas debidamente tarificadas debieran ser parte de las cosas que debiéramos mirar para efecto de ir resolviendo los problemas de conectividad y transporte en la ciudad de Santiago, junto con metro, junto con transporte urbano a superficie, con vía segregada, junto con la promoción de la bicicleta. Creo que es bien importante también tener presente de que quienes usan auto también son ciudadanos y también requieren soluciones a los problemas que están enfrentando. Y los servicios. Yo creo que también hay ciertas interrogantes que quienes no entendemos mucho de urbanismo nos hacemos y no entendemos muy bien por qué no se resuelven debidamente, como es el caso de algunos servicios que aún mantienen una interferencia superficial mayor. Creo que la más expresiva en la ciudad de Santiago es el Canal San Carlos. Probablemente por su antigüedad, a fines del siglo XVIII, estamos todos bastante acostumbrados a la existencia del canal. Sin embargo, creo que el Canal San Carlos es una forma de segregación del espacio urbano relevante y tal vez pensar en su soterramiento podría dar pie a soterrar una cantidad importante de otros servicios que progresivamente se han ido soterrando y que claramente cambian el paisaje urbano y generan condiciones mucho más propicias para el desarrollo. En ese sentido, el uso del espacio urbano para el desarrollo de los servicios de distinta naturaleza nos parece que es algo fundamental. Y por último, el tema de la logística urbana. Yo creo que uno de los temas menos tratados es el tema de la logística urbana. Y la logística urbana, la capacidad de generar transferencias de carga dentro de la ciudad, es probablemente uno de los factores importantes de congestión y es algo que perfectamente podría ser abordado a través del debido uso del espacio urbano, especialmente en las zonas más densas, en la cual tanto el transporte de mercancía como el intercambio de mercancía como el estacionamiento de vehículos de carga podría resolverse a través de un buen uso del espacio urbano. Por lo tanto, creo que mirar la ciudad en la perspectiva de lo que nosotros estamos planteando, de intensificar la calidad de vida de los habitantes de las distintas ciudades y poner a disposición en las ciudades mejores condiciones para generar conectividades de mayor calidad y de mayor efectividad, parece que es fundamental el tener presente para este efecto el uso del espacio subterráneo como una alternativa a explorar. Para nosotros es muy importante participar en un seminario, un encuentro de esta naturaleza, porque en verdad lo hacemos desde la más profunda ignorancia, y lo hacemos pensando en que
el intercambio de puntos de vista respecto de este tipo de iniciativas debiera ser un elemento que nos ilumine respecto de cuáles son las ideas de futuro a partir de estas miradas específicas que hacemos desde la infraestructura, de tal manera de poder combinar la visión de quienes tienen experiencia en los temas de urbanismo y de diseño urbano, con quienes hemos tenido una vocación, no digo experiencia, digo vocación por el desarrollo de infraestructura como un elemento que le da sostenibilidad al crecimiento y al bienestar de las personas. Y por lo tanto, esa integración de mirada nos parece que es fundamental poder rescatarla a partir de un encuentro de esta naturaleza y por lo tanto participamos aquí con mucho interés, pero fundamentalmente como auditores dispuestos a aprender de lo que nos puedan contar quienes participan en él. Muchas gracias. Agradecemos entonces la presentación del señor Carlos Cruz, gerente general del Consejo Políticas de Infraestructura CPI. Les recordamos a nuestros participantes que al final de la actividad, luego de todas las presentaciones, vamos a tener una ronda de consultas, un conversatorio, para que dialoguemos respecto de lo que estamos escuchando hoy. Para tal efecto, ustedes en el chat pueden dirigir sus preguntas respecto de cada una de las presentaciones. Antes de continuar con nuestra siguiente expositora, los queremos invitar a contestar una nueva encuesta que va a aparecer pronto en sus pantallas. Y acá tenemos entonces la segunda pregunta que dice, a su juicio, ¿cómo el estado actual del desarrollo y uso del espacio subterráneo en Chile? ¿Cómo es el estado actual del desarrollo y el uso del espacio subterráneo en Chile? Las opciones son muy pobre, avanzado, pero aún falta mucho, es un nivel avanzado para nuestra realidad de país, o es excelente. Recordamos que pueden marcar tan solo una opción. Entonces, ¿cómo es el estado actual del desarrollo y uso del espacio subterráneo en Chile? Veamos entonces si han votado todos los participantes y revisaremos los resultados a continuación. ¿Estamos entonces, Francisco? Sí, Alejandro, 20 segundos y cerramos la encuesta. Estamos pronto a finalizar. Solamente quiero aprovechar la oportunidad para que, como bien decías, las preguntas, hay un nickname que se llama Sus Preguntas Acá, así que le agradecemos a todos nuestros asistentes que nos envíen sus preguntas y las estamos canalizando para el final de la actividad. Perfecto. Daremos por cerrada la votación. Veamos entonces. Muy bien, entonces, de los 123 participantes que están acá en nuestro webinar, el 78% considera que el estado actual del desarrollo y uso del espacio subterráneo ha avanzado, pero aún falta mucho por mejorar. Muy bien, entonces nos vamos a ir quedando con estas ideas para abrir el conversatorio al final de las presentaciones. Y bien, a continuación entonces corresponde conocer un poco respecto del contexto y la visión general del espacio subterráneo, y para ello queremos presentar a Ángela De Lorenzo, directora de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, AOA. Ángela es cofundadora de Land Arquitectos, máster en arquitectura y paisajística, convención en planificación ambiental y diseño urbano de la Universidad de California, y también es cofundadora y directora de estrategia de la Fundación Chile Lagos Limpio. Ángela, bienvenida, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, como Alejandro ya me introdujo, soy Ángela De Lorenzo, directora de la OA desde abril de este curioso año. Y bueno, voy a comenzar con esta presentación que tengo que compartir primero. Um,
Ahí ya entiendo que todos pueden ver la presentación, ¿cierto? Se ve perfecto, Ángela. Sí, está correcto. Ya, voy a poner pantalla completa. Dime. Ups, no. Ah, sí, ahí sí. ¿Se ve bien? ¿Alejandro? Estamos viendo una pantalla negra. No sé si puedes avanzar en tu presentación. ¿Ahí? No lo estamos viendo. Puede ser que la revisemos. Ya, voy a quedarme sin pantalla completa porque, como te comentaba al principio, me ha pasado un par de veces, pero ahí se ve bien. O sea, ahí se ve bien. Ya, lo puse lo más grande que permite la pantalla. Entonces voy a comenzar con esta breve presentación de contexto. La cual me interesa presentar una forma las oportunidades que existen para la ciudad y el espacio público de este urbanismo del subsuelo, urbanismo subterráneo, que en resumen permite ampliar básicamente la superficie urbana peatonal y por otra parte permite dar flexibilidad a ciertas infraestructuras, con esto quiero decir de que ciertas infraestructuras que tienen a lo mejor una función principal desde su origen, desde la ingeniería, puedan proveer otro tipo de servicio al espacio público y tener una, ser un win-win desde ese punto de vista para múltiples propósitos. Voy a seguir acá. Me pareció interesante dividir a modo de contexto, las intervenciones del subsuelo en dos partes. La primera, la operación de reciclar y revitalizar espacios abandonados bajo tierra o espacios residuales, como también se conoce, ¿cierto? En intervenciones que pueden ser planificadas o a veces tácticas. Y por otra parte, lo que comenté de este concepto de flexibilizar las infraestructuras subterráneas de modo que puedan proveer otros servicios adicionales. Entonces, esto es una reseña histórica, no más breve, más que nada para contextualizar también de que aquí creo que no estamos intentando inventar la rueda, en el fondo, o sea, el tema del uso del subsuelo es histórico en la humanidad, ¿cierto? En diferentes culturas, desde las catacumbas, ¿cierto? A usos en India o en miles de otros lugares. Y pasando en el fondo al tema de las intervenciones planificadas, por ejemplo, intenté clasificarlas como en algún tipo de tipologías de cuál es el aporte que generan al espacio público y al área urbana. Está el concepto de estas maniobras a escala de barrio, por ejemplo, en Teruel, España, en un lugar que tiene una connotación cierto patrimonial, histórica, la estética urbana. Y se proyecta esta intervención planificada subterránea para revitalizar la actividad urbana, reclamando ese espacio público, entregándole otras posibilidades, con 3.600 metros construidos. Y como en el fondo se ve en la foto, desde el primer nivel es algo bastante sutil, pero luego al bajar a los niveles del nivel subterráneo es una estética radicalmente distinta y permite introducir otro equipamiento que no podría coexistir necesariamente en el primer nivel. Eso es similar de alguna forma a la estrategia del proyecto que tenemos acá en Santiago, del Patio Bellavista, de Lira Tuckerman Arquitectos, donde en un barrio, en el fondo, donde las alturas que predominan, ¿cierto? Son 2-3 pisos, hay una identidad, se logran introducir 13.000 metros construidos interiores, o casi 14.000, con comercio y todo lo que conocemos que es este patio, áreas verdes, de una forma súper estratégica y que no irrumpe en el barrio, sino que al contrario, lo potencia y contribuye. En esa misma línea tengo algunas otras referencias, hay miles obviamente, pero por ejemplo algunas que son interesantes, en Cascais en Portugal también se introduce un equipamiento, un estacionamiento, o sea, de frentón en un área histórica también, donde se mantiene
la parte del fondo antigua, patrimonial, introduciendo un área de estacionamiento subterráneo que permite solucionar los problemas actuales. Después, en el fondo, también hay otro tipo de maniobras, ¿cierto?, que son bien conocidas, que tienen que ver, que en Santiago se han aplicado, que tienen que ver con la infraestructura relacionada al transporte, como es el proyecto en Toronto Path, que construye más de 30 kilómetros de restaurantes, tiendas, servicios, entretenimiento, conexión con edificios de oficina. O sea, realmente es un submundo, ¿cierto?, que activa, obviamente, que no solo el espacio público local, sino también la economía local, a través de toda esta red, aprovechando una infraestructura que de todas formas iba a ser construida, porque el metro es algo que igual en el fondo se construye, y esto es darle una segunda vuelta, una segunda cara, que es algo que también se está haciendo acá. Hay otros ejemplos en esa línea de infraestructura relacionada al transporte, como un proyecto nuevo de Low Line en Nueva York, que hoy día cuenta con un área experimental piloto, donde se pretende de frentón crear la primera área verde subterránea. O sea, ya estamos hablando de áreas de parque, y creo que es una posibilidad bien fascinante. Y por ejemplo, otro ejemplo también relacionado al tema del transporte en Estocolmo, el museo más grande subterráneo, o sea, son 110 kilómetros de largo de museo de arte, o sea, la posibilidad, la exposición, en el fondo, la accesibilidad al arte de la cantidad de personas que circulan en estos 110 kilómetros, yo creo que también es bastante interesante, impresionante. La introducción de este equipamiento que en la superficie probablemente no sería posible. Por un lado, hay otro tipo de intervenciones que generan nuevas topografías, como es esta universidad en Corea del Sur, de Dominique Perrot, gran arquitecto, donde entonces genera una nueva topografía, un nuevo espacio, este corte a través de la ciudad que resulta en una realidad radicalmente diferente, con otro tipo de posibilidades, además del equipamiento que introduce, obviamente, a nivel de subsuelo, sin, como dijo Carlos también, ofreciendo otro tipo de soluciones en el primer nivel que enriquecen y entregan espacio a la ciudad. Y otras intervenciones que también en el subsuelo, a lo mejor, tienen que ver más con una maniobra de impacto, el tema del memorial 9-11 en Nueva York. El uso del subsuelo también tiene esta connotación a veces más artística, digamos, de manifiesto, de generar una emoción. Entonces creo que también era interesante ponerla, ya que estoy hablando desde la arquitectura, desde el diseño, ¿no? Un proyecto acá en estado de proyecto todavía, que me parece súper interesante mencionar acá en Santiago, es la concepción de subsuelo de un tramo de la calle Alonso Córdoba, en Vitacura, que está desarrollando la oficina de arquitectos Amunati y Barro, donde la gestión, en el fondo, parte desde la Dirección de Obras de Vitacura, y se gestiona esto con el MIMBU y DDU, que en una alianza público-privado han logrado empujar un proyecto que claramente va a agregar un tremendo valor en una zona donde el suelo es escaso, y donde hay un montón de necesidades que el barrio en el primer nivel no puede acoger. Entonces esto me parece un tremendo ejemplo, unas imágenes que me facilitaron aquí los arquitectos. Esto es una geométrica, ¿cierto?, un corte donde se puede entender la mantención del primer nivel, de lo que es la calle, ese espacio público, según las características de barrio, un menos uno con comercio y otro tipo de equipamiento, y después los pisos subterráneos de estacionamiento, que es una necesidad que el barrio está pidiendo. Después, eso era sobre las intervenciones planificadas. Pasando a las intervenciones más tácticas, en nuestras ciudades tenemos muchísimos metros cuadrados, que residuales, bajo autopistas, que de alguna manera a mí también me parecen subterráneos, o bajo otro tipo de infraestructura como el mismo metro, que son aprovechables. Hay algunos ejemplos, no encontré las imágenes, pero por ejemplo, la Rotonda Atenas, hay un espacio, no sé si algunos, a lo mejor algunos lo han visto, donde se aprovechó y se construyó un gimnasio abierto, como lo que se ve en esta imagen de la derecha. En Nueva York, por ejemplo, se levantó que existen una superficie que es 4 veces el área Central Park de superficie abandonada de este tipo. O sea, en el fondo
hay una superficie disponible para el ciudadano, para la ciudad, que no se puede dejar de mirar. O sea, aquí bueno, tenemos algún ejemplo como el caso de la calle Bandera, donde se ha peatonalizado y activado algunas también pasadas subterráneas en desuso y que también tienen una componente de inseguridad, porque al final hay muchos de estos espacios, como también vamos a ver, por ejemplo, en el proyecto que va a presentar Juan, donde a lo mejor hay lugares que eran inhóspitos y el hecho de reciclarlo, rehabilitarlo, le entrega otra connotación y un nivel de seguridad y calidad del habitar de ese lugar radicalmente diferente. Entonces, son metros y metros que existen, que están ahí para utilizar. Y después el segundo punto de flexibilizar los servicios que estas infraestructuras subterráneas pueden proveer. O sea, hay una infraestructura del subsuelo, cierta infraestructura urbana, que tiene que ver, por ejemplo, lo que mencionaba Carlos, del mismo canal, los canales, la red de canales gigante que tenemos en Santiago, el metro y así muchas otras, las autopistas, como mencioné recién en el tema táctico, un montón de infraestructura que se construye sí o sí y que también hay que mantener en el tiempo, claramente. O sea, también hay oportunidades de reciclaje al tener que hacer ciertas mantenciones y que pueden acoger otros usos. Por ejemplo, esto es un ejemplo que me parece bien interesante en Japón, donde se construyó una infraestructura para evitar inundaciones de monzones, una infraestructura de aguas lluvias, que tiene más de, o sea, cientos de kilómetros, pero hay un tramo en el fondo de 6 kilómetros donde esta infraestructura se habilita y se conoce como el templo. Es un lugar que se convierte en un lugar turístico, en un espacio público, donde a partir de una infraestructura totalmente de ingeniería. Entonces ahí también hay un ejemplo importante de cómo la infraestructura puede proveer otro tipo de servicios y no ser solamente esa obra de ingeniería. Y si se piensan desde el origen, con ese concepto obviamente que hay un manejo de costos y de un montón de otros elementos que se pueden en el fondo gestionar de manera mucho más eficiente. Otro ejemplo, la revitalización del río, no voy a decir el nombre porque no sé pronunciarlo, pero es en Corea, donde se rehabilita un área de autopista, se restaura un río que pasa por la ciudad desde una perspectiva más ecológica, reubicando todo lo que es el área, los distintos tipos de circulaciones. Yo creo que también es un caso interesante y hay alguna referencia acá en Santiago también de esfuerzos que se están haciendo en esa línea, tanto con sistemas de aguas lluvias o de transporte u otros. Bien, bueno, en resumen, yo creo que las oportunidades para la ciudad de estos espacios subterráneos, del urbanismo, del subsuelo, tiene que ver con, uno, una disponibilidad inmediata, al menos desde la perspectiva física, ¿cierto?, de metros cuadrados de espacio público. Por otra parte, y ahí en el fondo se hace súper relevante el tema de las alianzas público-privadas, las voluntades, porque los espacios están, o sea, y hay estudios y hay un levantamiento y ahí en el fondo está la opción de poder intervenir y mejorar inmediatamente miles de metros cuadrados de espacio público para los ciudadanos. Por otra parte, el concepto de que estas infraestructuras urbanas van a prestar múltiples servicios sin costos importantes adicionales necesariamente si es que se conciben desde un inicio. Por otro, después el tema de la conectividad, tener una conectividad urbana alternativa. O sea, hoy día, con el tema de la pandemia, ¿cierto?, están surgiendo un montón de ideas sobre necesidad de movilidad y nueva conectividad, que de forma segura, ¿cierto?, la bicicleta surge como una alternativa, pero no necesariamente es la alternativa que le acomoda, le sirve a todos, por diferentes razones. Entonces, tener una comunidad urbana alternativa, una ciudad que es extensa, que tiene temas también de seguridad, podría permitir tener mayor posibilidades de accesibilidad universal, por ejemplo, entre otros beneficios, tanto a la escala de barrio como a una conectividad urbana, ya que estamos hablando siempre de infraestructura urbana, entonces te dan esa posibilidad de esa extensión.
El tema de aumentar la seguridad que comenté, por otra parte, introducir equipamiento de mayor escala y impacto en barrios sin irrumpir necesariamente la imagen o identidad local. Que ahí también, bueno, varios de estos puntos se van a ver en los proyectos que van a mostrar Juan y Cristian. Pero yo creo que eso es algo bastante importante, o sea, tener, como veíamos esto, con 110 metros, o sea, 110 kilómetros de museo de arte, es realmente una oportunidad de un impacto y escala mayor, que no sería posible en un primer nivel. Y bueno, la disponibilidad hoy día también frente a la necesidad de reactivación económica, ¿cierto?, de metros cuadrados para nuevos desarrollos comerciales, oficinas, equipamiento, etcétera, en áreas donde la disponibilidad de suelo a veces es escasa, creo que también significa una oportunidad importante. Y bueno, para terminar, creo que este tipo de iniciativas en este momento de reflexión, de alguna forma, en medio de pandemias, post-crisis, estallido social, una serie de situaciones que han estado aconteciendo, abren de alguna forma estos espacios de reflexión, abren oportunidades para entender cómo podemos mejorar la ciudad, cómo podemos construir mejores ciudades que se vinculen también mejor al territorio, y de alguna forma estas crisis son problemáticas, sí, pero también abren oportunidades para cambios, para romper inercias, y esas ventanas para esos cambios no necesariamente son demasiado largas, por lo tanto creo que es un momento para que tanto el sector público, privado, sociedad civil, se tome acción frente a cambios importantes que puedan ocurrir en nuestras ciudades. Eso, muchas gracias. Y, muy bien, agradecemos la... Alejandro, ¿le daré la...? Sí, dale, no. No, entiendo que viene una pregunta y todo, así que no introduzco a nadie, no me las doy de maestro ceremonia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ángela de Lorenzo, por esta interesante presentación, este contexto respecto del espacio urbano. Queremos agradecer entonces ahí a Ángela de Lorenzo, directora de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, por su presentación. Y antes de continuar con nuestros expositores, dos pequeños avisos. El primero, pueden enviar las preguntas que les vayan surgiendo a través del chat, dirigirlas ahí a Francisco, que tiene el nickname Sus Preguntas Acá. Pueden dirigir ahí directamente las consultas que vayan surgiendo. Y antes de dar el pase a nuestros próximos expositores, los queremos invitar a responder una nueva encuesta que debería aparecer en los próximos segundos acá en su pantalla. Acá la tenemos. La pregunta dice así: ¿qué se requiere para impulsar el uso del espacio subterráneo en Chile? Tenemos cuatro alternativas. La número uno es generar cultura del tema en mandantes públicos y privados. La alternativa dos, cambiar nuestra normativa y legislación actual. La alternativa tres, favorecer el ingreso y desarrollo de estos proyectos en las municipalidades. Y la alternativa cuatro, establecer un plan de fomento nacional a proyectos subterráneos. Pueden votar entonces para ver cuál es la respuesta que tiene la mayoría acá en nuestro webinar. Alejandro, agradecemos a todos nuestros asistentes, la verdad que están respondiendo rápidamente, así que vamos a cerrar en los próximos segundos la votación. Perfecto. Vamos a ver entonces por cuál respuesta se va a inclinar nuestra audiencia. Ya estamos por cerrar, Alejandro. Le invitamos a los que faltan por responder. En 10 segundos más cerramos la votación. Perfecto. Y
vamos a dar por cerrada la votación y compartir los resultados aproximados con un 81% de los votos de nuestros participantes. Compartimos nuestros resultados y Alejandro, tú los puedes leer. Muy bien, entonces, ¿qué falta para impulsar el uso del espacio subterráneo en Chile? El 48% plantea que hay que establecer un plan de fomento nacional a proyectos subterráneos. Muy bien, entonces, nos quedamos con esta inquietud para desarrollarla más adelante en el conversatorio que vamos a tener luego de esta presentación, donde justamente vamos a conocer el espacio subterráneo como una alternativa urbana, y para ello nos van a acompañar dos destacados arquitectos. El primero de ellos es don Juan Sabac y don Cristian Undurraga, ambos directores de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, la AOA. Juan Sabac es arquitecto de la Universidad de Chile y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la misma casa de estudio, y en su vasta trayectoria destaca la obtención del Premio Nacional de Arquitectura en 2002, y don Cristian Undurraga es arquitecto de la Universidad Católica, es autor de hitos urbanos como la Plaza de la Ciudadanía, el Centro Cultural Palacio de la Moneda, el Museo Violeta Parra, así como el Pabellón de Chile en la pasada Expo Milán. Damos la bienvenida y dejamos entonces con ustedes a Juan Sabac y Cristian Undurraga. Bienvenidos, muy buenos días. ¿En primero? Usted, don Juan, es por edad esto. Muchas gracias. Claro, yo como mayor debería hablar al final, pero bueno. ¿Me comparte la pantalla, por favor? Por supuesto, ahí está. Bien. Bueno, a modo de introducción... Angélica y Carlos tocaron el tema en su globalidad, por lo tanto no voy a insistir en eso, solo agregar que en los tiempos actuales aparece más que nunca la necesidad de lograr en el futuro ciudades más equitativas, más integradas, ciudades compactas, en que la gente no solamente pueda aprovechar íntegramente el lugar donde vive, sino que tratar de controlar los desplazamientos dentro de un ámbito en las cuales no genere los problemas que tenemos nosotros hoy día. O sea, esto de que en un minuto, en la mañana o en la tarde, se desplace el 60 al 70% de la población de un extremo a otro, es impensable pensar en ciudades como esa. Por lo tanto, lo que hoy día viene en el futuro es el rescate justamente de los espacios públicos, tratando de generar a través de ello las condiciones de equilibrio que nosotros tanto necesitamos y que han explicado de alguna forma los acontecimientos que nos ha tocado vivir últimamente. Y dentro de eso, la infraestructura, como bien dice Carlos, que son esenciales para la sostenibilidad de la ciudad y la esencia de las ciudades, también son para el funcionamiento y desarrollo. Pero las primeras épocas de la infraestructura siempre aparece como una carencia, como una necesidad urgente de resolver un tema vial o un tema de canalizar un cauce de agua o una línea de tren. Y los temas urbanos que han ido apareciendo últimamente hacen pensar de que la infraestructura también aparece como una oportunidad para generar, una oportunidad y además una obligación de integrarse al equipamiento que tiene la ciudad. O sea, no es solamente un tema de una infraestructura, sino que también cumple otros roles dentro de las ciudades. En ese caso, tomando como ejemplo, el Metro Santiago lo ha hecho bastante bien, a medida que ha ido avanzando los tiempos, ha ido transformando poco a poco las estaciones de metro de una mera estación, hoy día ya son espacios de equipamiento, espacios de ocio, espacios de servicio, de alguna forma se integran a la ciudad también como un equipamiento que dota de otro tipo de servicio. Por lo tanto, no solamente... La Ángela mostró muchos ejemplos en el mundo, pero ya tenemos nosotros Santiago ejemplos exitosos. Yo creo que la calidad de las últimas estaciones con la infraestructura que tiene es una prueba de ello. También aparece la infraestructura como una oportunidad detonante de generar otros servicios adicionales asociados.
como de repente grandes desarrollos de arquitectura, de equipamiento, que no necesariamente tienen que ir en superficie, y de hecho, si van en superficie, generan a veces impactos negativos para la ciudad. Me refiero a aquellas grandes superficies que no requieren o no es tan necesario el estar en el plano público, en el plano de las calles, y que no requieren tampoco tener iluminación, y se puede, por lo tanto, puede, el hecho de meterla en los subterráneos puede ser una oportunidad de generar suelo, y al mismo tiempo ejemplos exitosísimos en los cuales este tipo de infraestructura, de arquitectura me refiero, ha servido para liberar o generar grandes espacios públicos en su superficie. O sea, siempre esto hay que comparar, por ejemplo, un gigantesco teatro que va en superficie, lo que impacta en la ciudad, versus a tener un subterráneo en un espacio que se compatibiliza con el uso peatonal de la ciudad. En este ámbito aparecen como dos desafíos para nosotros los arquitectos y para los responsables de la infraestructura, que son, primero, los espacios que existen hoy día, que están subutilizados, que es el caso del proyecto que yo les voy a mostrar, y otros que son oportunidades en espacios públicos actuales, que aprovechando ese espacio público en su subsuelo, se puede meter un equipamiento que lo vitalice, que transforme ese espacio público, que probablemente en una primera etapa pueda estar incluso subutilizado en términos de uso, y hoy día se transforma en que ahí mismo también hay un equipamiento, lo cual se vitaliza y se genera una sinergia que hace justamente avanzar hacia lo que estábamos hablando, ciudades más equitativas, ciudades con servicios al alcance de las personas, y con la generación, ojalá, dentro de las ciudades, múltiples subcentros donde pueden generar polos de desarrollo sin que la gente se desplace. El caso del subcentro de escuela militar es un caso, yo diría, bastante particular, porque tenía una multiplicidad de propietarios. Eso fue la primera dificultad que nosotros nos tomamos. Perdón. Estaba primero el Ministerio de Obras Públicas, con 12 áreas del Ministerio de Obras Públicas. Una sería la gente que era la de Puente, que tenían, ustedes saben, Américo Vespucio es una vía metropolitana, intuición del Ministerio, y por lo tanto tenía intuición no solamente por el puente, sino que también por la la misma Vespucio y el puente, perdón. Después teníamos la municipalidad. ¿Me puedes dar el, para ir avanzando yo, el manejo de la pantalla? Ahí está, listo, ya sí. Esta es una muestra del lugar, que lo que se ve en su origen, que estaba la... ¿Ven el cursor, no? ¿Se ve? Bueno. El puente, la Américo Vespucio, y cuatro orejas de este nudo vial, que eran unas plazas. Y los que se ven amarillos son los flujos existentes peatonales, que están absolutamente interrumpidos por Américo Vespucio, donde están los círculos rojos. Son unas escaleras mecánicas que bajaban un subsuelo con el cual se pretendía que la gente que viniera por la vereda, por Américo Vespucio, por Apoquindo, accediera a través de las plazas, bajara a la escalera mecánica, se metiera en un subterráneo, saliera al otro lado. Eso no ocurría, y donde está la línea azul, se ve lo que hacía la gente, al final, que cruzaba por arriba con mucho peligro. Lo que decía, junto con el MOP, estaba también el metro, que tenía la estación Escuela Militar, que está en este lugar, en el extremo oriente. Luego, algo pasa. A ver, perdón. Y luego estaba la municipalidad, que tenía dos de sus entidades, que era Parque y Jardines, que eran dueños de las orejas, y la gente de Dirección del Tránsito, que tenía a su cargo la operación de los taxis y buses en el sector. El lograr el equilibrio entre todas estas instituciones, que algunas de ellas pertenecían a la misma repartición pública, fue una odisea. Yo diría que el gran desafío, un poquito largo de contarlo acá, solamente decir que lo primero era lograr que la gente quisiera coordinarse y quisiera participar en un acto que pudiera restituir una zona urbana degradada, porque peatonalmente Apoquindo se cortaba con América Vespucio, no había ninguna posibilidad de pasar hacia el oriente o hacia el poniente, y ahí se generaba una zona de alta peligrosidad. Imagínense, esto estamos hablando ahí hace ya casi 20 años, en esa época no teníamos el problema vial que tenemos hoy, hubiera sido
un tema espantoso. Entonces aparece esta oportunidad que finalmente se logró, se unieron las voluntades y se logró este proyecto. Y la primera propuesta era dos cosas. La primera era conseguir restituir la trama urbana peatonal. O sea, que uno pudiera peatonalmente pasar de un lado a otro. Aquí hay un gran centro oficina, aquí está la escuela, está la escuela militar, hay una zona residencial importante, etc. Y a su vez un paradero, una estación de metro potentísima y un nuevo vial no solamente vehicular, sino que también una zona intermodal que se traslada a la gente del metro a los buses. El subterráneo, que lo que ahí existía, era un subterráneo comercial, eran dos galerías, que eran un subterráneo, cuyo acceso era a través de escalas mecánicas y unos túneles que atravesaban las calles. Por lo tanto, era un espacio completamente cerrado, sin ninguna posibilidad de conexión con la trama urbana, lo cual obviamente lo transformaba en un lugar de destino y era muy difícil que su lugar fuera de paso. Incluso la conexión con el metro era muy lateral. Muy lateral. Y el otro punto importante, que rápidamente esto obviamente no resultó como espacio comercial, y esto es una vista aérea, y es un tema que había que abordar urgente. Esto es lo que estamos viendo en cada una de las orejas, habían estaciones de taxi, buses, en las plazas no se usaban, era solamente un área verde, y esta gran autopista que cruzaba por arriba. Por lo tanto, era la típica descoordinación que se produce, que una necesidad que evidentemente podría haber sido importante ese momento, que era desnivelar el cruce vial y meter la estación al metro, pero hoy se perdió una oportunidad de un trabajo en conjunto y un proyecto en conjunto. Pasa la otra. A ver, yo creo que tengo un problema acá con la... Ahí está. Aquí se pueden ver las plazas. Este es el espacio subterráneo, ustedes pueden ver la iluminación, la precaria iluminación, muy poca gente y ni un solo local abierto. Entonces se transformó en un espacio extraordinariamente peligroso, habían asaltos allá abajo, la gente no pasaba por acá, y ahí había un enorme espacio, ustedes pueden ver las vigas, el envigado de techo, un envigado enorme, una estructura muy poderosa, porque tenía dentro de su consideración el hecho de que estuviera la escuela militar al lado, que pudieran pasar tanques y vehículos de alto peso, y por lo tanto era casi imposible de abordar, de poder perforarlo para sacar la iluminación natural. Pasa la otra, por favor. Ángela, ¿tú lo estás manejando? Ya, el subcentro, entonces, hay una superficie local de 6.000 metros, una plaza de 7.000 metros, todos nos vivimos armados, el año 2007 se hizo este proyecto. Aparece entonces una oportunidad ahí de un rescate de la trama urbana, generando la continuidad que estamos comentando. Y lo segundo, a su vez, generar también la opción de un desarrollo de equipamiento para los barrios circundantes. Digo los barrios porque este esta partición de la ciudad en una especie de cruz generó cuatro áreas completamente distintas, con necesidades distintas que el proyecto intentó reconocer. La propuesta, esta es una imagen de un render al principio, lo que busca es que soterrar el acceso, o sea, intentar conectar las galerías con la trama urbana, la primera plaza que se ve aquí, de tal forma lo que hace es recoger los flujos que vienen subiendo por Aboquindo, se meten debajo y aparecen en el extremo contrario, en una forma gradual, de tal manera manteniendo el área verde, que era una especie de requisito, generar a cada una de estas orejas una relación con su barrio. La primera que está acá abajo, la primera que está pegada abajo de la pantalla, vinculada a un área más residencial, la otra que está al frente, a mano derecha, una vinculación con un barrio residencial y comercial, al frente en diagonal, un área 100% oficina y el carácter cívico que tiene la escuela militar con esa gran explanada al frente, se hacía cargo de la otra plaza. Aquí había enormes flujos que venían principalmente en las tardes desde el oriente, bajando desde la cordillera, a tomar el metro, y por lo tanto la plaza tenía que ser capaz de acoger flujos importantísimos de personas. Y el resto, el caso de las oficinas, había una demanda a las horas de almuerzo
de algún grado de distensión, de algún equipamiento. Pensamos en la que está aquí en primer plano, la idea era que ahí hubiera algo vinculado con un barrio más residencial, Juego de Anillo, y la otra, por el hecho que había un supermercado más una residencial, meter algunas ferias los fines de semana en los accesos. Pero la característica común que tenían todas ellas era que el tema era desnivelar y aprovechando a su vez el que la autopista se eleva en ese minuto, no era mucho el esfuerzo que había que hacer para bajar. Y reconocer además, por otro lado, que también era un dato el problema, un espacio para los taxis, para el intermodal que se producía, y el hecho que hubieran largas esperas a veces en los buses, entregarle algo a la gente en los peatones. Esas fueron las propuestas de proyecto. Avanza una, por favor. Estas son las plantas, que se aparece claramente arriba, en torno de vivienda. Perdón, la anterior, por favor. Ahí está. En torno de vivienda, lo que decía, abajo bien de comercio, la plaza cívica arriba de la escuela militar, y el entorno oficina, que lo llamamos nosotros plaza de encuentro, que era el carácter que iba a tener. Si ustedes pueden ver, aquí en la plaza cívica se genera una gran explanada dura, justamente con ese carácter para actividad espontánea, y un paso hacia el interior a través de ir generando pequeñas plazuelas y escaleras y grupos, de tal manera que uno pudiera generar lugares en que la gente se detuviera. En el otro extremo, la zona de los juegos, justamente que hay mucha, sobre todo mucha gente joven que vive, dado que hay muchos departamentos, la cercanía al metro, entregar un lugar para los niños. Y abajo llamamos a la feria por justamente darle un lugar que hubiera un lugar donde hubieran ferias libres que pudieran instalarse los fines de semana para vender productos frescos. Pasa al otro. La propuesta, este es un plano de arquitectura, que el acceso fuera gradual, que lo hemos dicho, con plazuelas y niveles intermedios, lugares de paso, que se generan pausas, descansos, encuentros personales, un subterráneo comercial transformado en una calle galería con comercio al paso. O sea, la idea es que el paso debajo de la autopista, que en un principio la idea nuestra era intentar generar algunas perforaciones, que no fue posible, por lo que comentaba, para darle luz natural, pero al final lo que se hizo fue intentar meter la más luz posible en los accesos, tal forma cuando alguien bajara en esta especie de rampa hasta ingresar, viera la luz del día al otro lado y de esa manera fuera como un elemento de seguridad. Esa fue la razón principal, digamos, que nos motivó a tratar de generar acá un espacio público. ¿Vamos a la otra? Esta es la propuesta de proyecto, donde dice calle Galería, ahí está el tránsito peatonal, y en los bordes un comercio al paso, igual que tratando de rescatar la idea de una calle urbana. En la calle uno tiene una vereda, donde la gente circula, el espacio público, y hay comercio al paso. Y que tuviera un comercio que tuviera alguna relación con lo que ahí se ofrecía. En este caso, hay una demanda importante de restaurantes, lugares de comida, y eso se ubicaron en las cuatro bocas. Ahí en la plaza hay una terraza, donde cada restaurante tiene sus mesas, y al mismo tiempo de tal forma que sirve como lugar intermedio entre la plaza aledaña y en la entrada a la galería, que hubiera ahí un espacio público con gente afuera consumiendo, tomándose un café o trabajando, que como son hoy día casi las plazas. Estas son las relaciones, la plaza de los juegos se relaciona con la plaza cívica, la plaza de la feria con la plaza del encuentro, y las conexiones para tomar la estación del metro, en que antes se accedía a través de escaleras, y se ensancharon los pasillos, se metió luz natural donde se pudo, y se generaron cada una de estas plazas que vitalizan. Aquí el gran ganador fue el barrio, que tiene una infraestructura que se usa intensamente. La verdad, las cosas que los destinos que se propusieron resultaron, son los usos que se dan ahora, todos los fines de semana y feria. La plaza del encuentro, que digamos nosotros, a la hora de almuerzo, llegan todos los visitantes del barrio. La plaza cívica, se produce en actividad espontánea, y gente que desde vendedores ambulantes,
que puede ser el lado menos glamoroso, pero por otro lado también ahí también hay actividades de música, gente que se instala. Y en la de los juegos siempre hay niños y hay mamás con niñitos, y para qué decir, los accesos, el hecho de estar ahí en esa especie de nido que protege, los restaurantes son todos muy exitosos. Un poco la idea de esto es que de ser un lugar de paso rápido, en que la gente le hacía el quite a los buses o a las micros, hoy día también es un lugar de que la gente se detiene, se queda un rato, aprovecha cada una de las plazas, y de tal manera que ha sido bastante exitoso el funcionamiento. Esto está hecho hace 20 años con los recursos de la época, y uno le echa un poquito de menos a que en su minuto, cuando se hizo el metro, se hizo el soterramiento de Américo Vespucio, un proyecto integral hubiera sido extraordinariamente bueno. Fue la intención de meter algunas escalas mecánicas para poder salvar algunas escaleras, que no fue posible por razones de costo. Aquí se ve claramente en un corte longitudinal. Déjalo ir. ¿Qué sigue? Eso. ¿Cómo se ve la especialidad? O sea, uno, el primer corte donde está la flecha roja, se ve la relación de la bajada de forma gradual, eso tiene pendiente peatonal, hoy día se cumple eso con las normas, y atraviesa por debajo y aflora hacia el otro extremo. Pasa a la otra. Aquí están las intenciones de proyecto, aparecía la idea de introducir iluminación natural, pero lo que explicaba no fue posible, pero la existencia de las terrazas y los accesos en cada una de las bocas suplió de alguna forma eso. Uno, lo que comentaba al principio, uno, una vez que baja, uno se para a la entrada y lo que ve al otro lado es luz natural. Más algunos pedacitos que descubrimos que pudimos meter luz, y lo hace finalmente un lugar muy, 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 muy atractivo y que no genera, digamos, la angustia o la inseguridad que generaban los espacios anteriores. Vamos a ver algunas fotos de la situación existente, que es lo que está pasando hoy día. Perdón, esto me apareció, no lo tenía pensado. Estos son algunos planos de los lugares. Este es la plaza de los juegos, que tiene las áreas verdes, los juegos, y la terraza de un restaurante que está en ese minuto, que está incorporado como un equipamiento en cada una en la plaza. Y en un lugar, en una parte una escalera y la otra una rampa. Este es un pequeño detalle, con el acceso hacia aparece aquí en un segundo plano la parada de los buses arriba con un deck, un mirador, que la gente mientras espera buses se puede instalar, tomar sol y transformarlo en una plaza que al mismo tiempo es un paradero de micro. Dicho sea paso, la única institución que no se sumó a esta propuesta fue el Transantiago, que en ese momento estaba recién inaugurándose y tenían ellos una solución de paradero, que la verdad, o sea, no conversaban para nada con lo que estaba haciendo, quisimos incorporarlo, pero las soberbias funcionarias de la época lo impidieron y no hubo ni una posibilidad, y por lo tanto aparecen como una incrustación completamente desarticulada con lo que ahí existe. Aquí aparecen unos renders al inicio, estos son aquí aparece claramente la rampa que baja con un juego de escaleras que lo acompaña. Y a mano derecha, la propuesta que era para la zona de las ferias, que finalmente después, por presupuesto, no se pudo poner la cubierta cristalada, pero ellos ponen sus toldos y al final eso también le da un toque un poquito más también espontáneo, que es lo característico justamente que tienen ahí las ferias libres. La siguiente. Esta era la propuesta para la galería, que cuando la idea era perforar los techos. Y en el fondo era eso, una especie de galería con locales a los lados que no tienen vitrinas, que están abiertos, son como rincones, de tal manera de generar una sinergia entre el peatón y la actividad comercial a los lados, como si fuera una calle, o sea, como si los locales fueran vendedores ambulantes en las orillas, que tienen esta cosa de integración y de ser un uso de que no tiene no genera un border a los lados construidos, sino que lo que va haciendo ahí propone entrar en un gran espacio donde pasan muchas cosas. Desde sencillamente sentarse, hay unas propuestas de banco, que hay un equipamiento, se ve el segundo render. Podemos ver una foto para que vean lo que ocurrió en la realidad. ¿Cómo está operando hoy día
Esta es la propuesta de la foto aérea, donde se ven las plazas, la plaza cívica, que llamamos nosotros, donde están la gente que llega, perdón. Aquí está la escuela militar arriba, abajo está el área de las oficinas, de mano izquierda la feria, que aquí están los toldos, y la plaza arriba de los juegos. La otra diapositiva, por favor. Aquí aparece una foto que se ve profusamente ocupado. Estos toldos cuesta un poquito aceptarlos de repente, uno como arquitecto quisiera una cosa más estable, pero la verdad las cosas que igual le dan un cierto pintoresquismo, y el resultado es bastante, bastante notable en términos de acogimiento, un lugar muy grato de estar en ese minuto. ¿Vale? Aquí se ve a mano derecha lo que sea el paradero micro con esos tech, que la gente se siente y lo transforme en un espacio grato sin las aglomeraciones que existen hoy día en general en todos los paraderos. Ahí a mano izquierda se ve la foto de la Plaza de los Juegos, con los toldos de los restaurantes. Pasa a la siguiente mano. Aquí están justo, se puede ver, aquí estamos en los interiores. Estos son fotos reales. Pueden ver ustedes, hay lugares de descanso al medio de la galería, no tienen cerramiento los locales, excepto algunos por necesidad de climatización o por su actividad, pero en general son abiertos. Y ahí lo que se conforma entonces es un espacio fluido que, como comentaba, hoy día se han transformado en equipamiento para el barrio y se llama subcentro, una palabra premonitoria, que es lo que justamente los arquitectos hoy día estamos en todo nuestro discurso hablando de la importancia que tiene que la ciudad se llenara de lugares como este, que sea un equipamiento al paso, a la escala de un barrio, que le sirve a la gente del barrio y a la gente que está afuera. Es un lugar de integración, un lugar de encuentro ciudadano, un lugar donde se genera lo público a través de los actos y los recorridos. Y justamente son las grandes banderas de lucha nosotros los arquitectos, y en este caso, aprovechando una infraestructura existente, la cual con un par de inserciones, algunos gestos importantes, se logró transformar de ser un lugar abandonado en un lugar vivo. Creemos nosotros que hoy día hay espacios en la ciudad, y que existen muchos espacios como este que pueden ser aprovechados. Por eso me pareció interesante dentro de la encuesta que dijera las distintas opciones, que es lógico que si esta cosa no hay una especie de plan nacional, un intento de parte del Estado de poner a disposición tanto los espacios que tiene el Estado como también los privados para hacer obras de este tipo, sobre todo cuando están dentro de las ciudades. Es una oportunidad rápida, por ejemplo, hoy día de empezar a generar estos lugares que van dotando de infraestructura y dotando de apoyo a los barrios que lo rodean. ¿La otra? Eso es, muchas gracias. Quedamos disponibles para la pregunta más tarde. Bien, damos la bienvenida entonces a Cristian Undurraga. Usted puede continuar con su exposición. Muchas gracias. Ángela, dame una mano ahí con la presentación, por favor. La siguiente, por favor. ¿Siguiente? Bueno, perdón, la anterior, Ángela. La anterior, eso, gracias. El barrio cívico, vamos a ir directo al grano. El barrio cívico de Santiago no solamente es un lugar relevante por su significado, sino porque en él también se han dado unos procesos de transformación de la ciudad muy, muy relevantes. Aquí vemos una imagen de los años 40, donde el Estado asume
la necesidad de demostrar la modernidad a través de la infraestructura pública, de los edificios públicos, y se produce un, digamos, una transformación del barrio a través de la densificación y de la altura. Estos son los primeros edificios en altura de Santiago. Y pensemos que en el año 40, el paradigma de lo que significaba el automóvil como, como también un proceso que hacía, digamos, carne de la modernidad, vemos que el espacio liberado es un espacio utilizado como estacionamiento. Pensemos que en esta zona, donde están los autos en primer plano, era construido, era parte de el trasero de la moneda, que estaba delimitaba con vivienda. Y lo mismo que el eje Bulnes, que también era parte de una manzana de la trama tradicional de la ciudad. Entonces es interesante porque en este espacio se dan varios, se da inicio a varios de los procesos de modernización de la ciudad más importante. Si, digamos, en el año 30, 40, o sea, en la década del 40, surgen los primeros edificios en altura en Santiago, en los años 60 hay otro proceso interesante de urbanización, que es la apropiación del interior de las manzanas. Entonces podemos hablar en primer término que de un proceso de densificación, que es una... es un crecimiento vertical ascendente, después un proceso horizontal, que es el proceso de apropiación del interior de la manzana, y luego, ¿no es cierto?, que tiene lugar en los años 60, y luego en los años 70, el metro, como decía Carlos al inicio, es un proceso de apropiación de una... de un área subterránea, de un proceso de vertical descendente, digamos, bajo la cota cero. La siguiente, por favor. En el año 1995, siendo Ricardo Lagos, el expresidente, ministro de Obras Públicas, llama a un concurso internacional de ideas en el marco de las celebraciones del Bicentenario. Los tres proyectos elegidos como ganadores en esa oportunidad proponían mantener una gran explanada frente al Palacio de Gobierno, ganando, ¿no es cierto?, un espacio urbano inédito en la ciudad, donde estaba ya delineado por Karl Brunner en los años 30, el urbanista vienés que propuso la remodelación del barrio cívico. Recordemos que la Plaza de la Constitución era también un lugar habitado, habían casas ahí, y al sur de la Moneda también habían casas, y la fachada que vemos en la maqueta también es una fachada nueva, del año 37. Entonces, era un lugar bastante denso que se fue liberando para dar la mayor realce al palacio, haciéndolo un edificio exento, y en la propuesta, ¿no es cierto?, de este concurso que llamó el presidente Lagos, se generaba este gran espacio público. Luego, en el año 2000, se llamó un nuevo concurso para factibilizar esta propuesta inicial. Ahí nosotros propusimos una infraestructura de carácter cultural, inmediata a la Moneda, conectada con la Moneda en ese entonces, y el paso de buses y automóviles por debajo de la plaza, generando una gran explanada. También se liberaba y se reconectaba el eje Bulnes, que estaba segregado por el monumento que había construido, se había construido en la dictadura, que era el altar de la Llama de la Libertad, y nosotros propusimos, ¿no es cierto?, recuperar ese suelo urbano, ese extenso suelo urbano, y reconectar nuevamente el eje Bulnes. La siguiente, por favor. Se realizaron los proyectos preliminares
de infraestructura subterránea, donde, como decía anteriormente, la Alameda pasaba por abajo y aprovechaba de conectar la estación de metro y generar comercio en esa zona. También había un paradero intermodal de buses. En toda esta operación surgió una cuestión que es interesante, que el estacionamiento subterráneo que acompaña al Centro Cultural Palacio La Moneda tiene unas dimensiones tales que, en la medida en que la evolución del automóvil vaya recomendando su abandono como ente privado, digamos, el vehículo como cosa privada es una cuestión que va a tender a desaparecer, ese es un espacio que podría eventualmente regenerarse como comercio, conectando a esta red subterránea de infraestructura para el paso de vehículos. Al sur, en el plano de la derecha, también aparece la tumba de O'Higgins, que también nos tocó rediseñar, digamos, y generar ahí una otra infraestructura cultural al sur de la Plaza de la Ciudadanía para conmemorar parte de la historia de la independencia. La siguiente, por favor. Esta gran explanada, ¿no es cierto?, como muestra el corte, liberaba el espacio público de superficie y permitía generar allí una zona peatonal que hoy día está inconclusa, digamos, es una tarea pendiente, pero entendemos que la ciudad es un proceso que se desarrolla en el tiempo. Pensemos que en estas distintas remodelaciones del barrio cívico nosotros estamos trabajando desde hace más de 30 años, casi 35 años, y desde el inicio del concurso internacional que llamara el presidente Lago, el año 95, aún seguimos trabajando, recién vamos a iniciar las obras del eje Bulnes, digamos. Entonces, hay una cuestión que es bien relevante cuando discutimos del espacio subterráneo y del espacio público, es que ahí hay una cuestión que es complicada, que es que los tiempos de la ciudad y los tiempos de la cultura no son los tiempos de la política. Con gobiernos de 4 años, llevar adelante, digamos, proyectos tan ambiciosos como este, resulta, y acabarlos en ese periodo resulta, digamos, difícil. Entonces, hay que entender el tema de la infraestructura como una política de Estado, más allá de las circunstancias políticas que viva el país. En una de las fotos que mostró Carlos al inicio, muy bonita, del metro en la Alameda, justamente ahí en la zona del barrio cívico, se veía cómo la trocha del metro es muy angosta, tiene pequeñita, digamos, y además está 6 metros soterrado bajo el nivel de la calle, de momento que en el corte de arriba ustedes pueden ver que se conecta, digamos, de un lado hacia otro el paso de vehículo. Entonces se generaba ahí, como decía antes, esta zona de intercambio modal. Propusimos también una conexión con los estacionamientos y también una conexión con el subterráneo del Palacio de Gobierno. La siguiente, por favor. Entonces, obviamente, frente a la presencia del Palacio Histórico, no había otra manera de resolver el tema planteado, que era generar esta infraestructura cultural y un conjunto de 560 estacionamientos que no fuera subterráneo, de manera de que la presencia del palacio fuera lo que se destacaba. Aprovechamos, ¿no es cierto?, además de generar un espacio público abierto, entender el proyecto como una extensión del Palacio de Gobierno, donde esta terraza que vemos en esta imagen, de alguna manera actúa como extensión de los patios interiores. Y esa suerte de alfombras más oscuras que se ven sobre la terraza
son lucarnas de cristal, un cristal que diseñamos de casi 10 centímetros de espesor, que incluso permite estructuralmente el paso de un vehículo, de manera de poder lograr a través de ese lucernario una iluminación del espacio subterráneo, lo que obviamente le da un carácter especial, y ya veremos en las imágenes cómo la luz, ¿no es cierto?, anima el espacio y también lo dignifica. La siguiente, por favor, Ángela. El sistema es interesante este proyecto porque la fuente tiene dos funciones, o sea, tres funciones. En primer término, es un atractivo urbano en términos de que el agua siempre es bienvenida en la ciudad, digamos, y el ruido de los surtidores anima también la vida urbana. En segundo término, tiene una geometría distinta a la del palacio, ligeramente inclinada porque es una geometría que nos permite articular la inclinación que tiene la Alameda, que era un antiguo brazo del río Mapocho, con la retícula ortogonal de la planta fundacional a la que la moneda asume. De manera que es esta franja de agua lo que permite articular estos dos órdenes de manera sutil. Y en tercer término, esa fuente de agua es parte del sistema de enfriamiento y de aire acondicionado del interior del centro cultural. La siguiente, por favor. El recorrido, la idea que estuvo siempre en el origen de este proyecto fue poder llevar las veredas de la ciudad de la manera más leve posible hacia el interior de este subterráneo para, de una manera muy clara, conectarlo con el resto de la ciudad y del entorno. La siguiente. Siguiente, ahí está. A la izquierda vemos, aquí se concilian, digamos, las dos estrategias necesarias para unir este mundo, digamos, urbano, el nivel del piso noble de la ciudad, con este nivel subterráneo, pero darle al subterráneo la dignidad equivalente al piso noble, del suelo noble de la ciudad. Entonces, se generaron unas rampas que permiten descender hasta un patio, que es el que vemos a la izquierda, y desde ese patio se accede a este hall urbano que caracteriza al centro cultural. La siguiente, por favor. Aquí vemos el esfuerzo que supuso este subterráneo, que está excavado en el borde de la fachada sur de la Moneda, que es una fachada de los años 30, desde el 37, de los arquitectos Smith Solar, se aparece, ¿no es cierto?, en ambos extremos, en los laterales, los patios de acceso y un piso urbano que tiene comercio, tiene restaurantes, como ustedes conocen, que es la antesala de lo que es el destino del edificio, que es este centro cultural, donde no hay colecciones, es un centro cultural que recoge exposiciones de distintos museos del mundo, y en consecuencia no tiene colecciones propias. Entonces, es un espacio muy neutro que es subsidiario del orden ortogonal de la Moneda y de la lógica de patios que impuso Toesca en ese edificio, de modo tal que pudiera acoger cualquier tipo de actividades al interior, que los espacios sean muy neutros y muy flexibles. Se generó una estructura de hormigón armado de vigas postensadas que permitieran salvar una luz de 40 metros y generar un espacio completamente abierto
en el subsuelo, que está a 17 metros bajo el nivel de la ciudad. La siguiente. Aquí aparece la conexión de los patios con una rampa que genera un tránsito fluido entre lo que son las veredas de la ciudad y lo que es el punto más bajo de este espacio cultural que conecta precisamente con las salas de exposición. Es interesante porque arriba hay un comercio y hay algunos restaurantes y algún comercio, Artesanías de Chile y otros comercios menores, que permiten generar ahí un punto de encuentro. Es un lugar urbano donde la gente que accede no necesariamente está motivada por una exposición, sino por una experiencia urbana en un lugar, digamos, cuyas dimensiones eran inéditas en la ciudad. Otra cuestión interesante, y que tiene que ver con la experiencia de Carlos, digamos, y con la transformación que hizo el presidente Lago en infraestructura, es que este proyecto se construyó a partir de la concesión de los estacionamientos. Esos 560 autos que conforman el estacionamiento propuesto dieron lugar a una concesión que permitió que el Estado no tuviera que invertir, digamos, en la construcción de este edificio cultural. La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, aparecen las imágenes donde la rampa quiere de alguna manera extender esta lógica de vereda de la ciudad, del piso noble de la ciudad, hasta hasta la parte más baja del centro cultural, a la zona de exposiciones. Y lo que es clave en este proyecto, a mi juicio, es la iluminación. Esta iluminación que es muy tenue, es una luz uniforme que está fundamentalmente, se logra esa uniformidad por la densidad de las capas de vidrio y las láminas que constituyen la estructura de ese vidrio. Ese vidrio lechoso, digamos, permite generar esta luminosidad que es muy calma, digamos, muy, muy tenue. La siguiente. Aquí aparece, ¿no es cierto?, el gran espacio inferior, que es un espacio neutro que permite organizar, ahí se dan ferias, se dan obras de teatro, se dan actividades de todo tipo, digamos, es un espacio disponible para acoger distintas experiencias urbanas. El primer piso, el piso que recibe al visitante, es un piso fundamentalmente comercial, y la fachada a la derecha todavía está el rasgo de la puerta, digamos, donde en principio queríamos unir el Palacio de Gobierno, cuestión que se desechó por razones de seguridad con posterioridad. La siguiente. Bueno, y es interesante, digamos, que estas terrazas vidriadas que arriba aparecen como una alfombra en el contexto del espacio. Desde abajo aparecen estos seres fantasmales que cuando pisan se hacen nítidos y cuando levantan el pie se fuman. Es muy bonita la experiencia, que son cuestiones, casualidades, digamos, y sorpresas que nos dan los proyectos. No fue algo que fue pensado deliberadamente, sucedió. La siguiente. La imagen, digamos, nuevamente de las rampas acompañada de la vegetación y de esta luminosidad. Lo interesante es que la luz ve este espacio como un espacio más de la ciudad, no como un espacio subterráneo. Yo creo que en la infraestructura subterránea hay que buscar, digamos, las formas
de iluminar ese espacio, lo que le da una vitalidad especial. La siguiente. Algunas salas de exhibición, y siempre, ya sea en esta zona que era completamente mediterránea, pero al perforar los muros que conforman el patio central, también recogen la luz natural. La siguiente. Estas son las salas de exhibición al interior del edificio, donde la verdad, como decía anteriormente, son salas muy neutras que permiten articular cualquier tipo de exhibición al interior, o incluso se han convertido en salas de conferencias, en fin, son salas multipropósito. La siguiente. La verdad es que la neutralidad del espacio genera una funcionalidad y una flexibilidad muy, muy grande. La siguiente. Bueno, eso es, traté de exponer de la manera más breve y sucinta posible para dejar espacio a la conversación. Yo desgraciadamente me voy a tener que ir. Se nos alargó un poco la mañana, tengo una reunión a las 12 y cuarto, de manera que aprovechemos este breve espacio que nos queda para preguntas y feliz de poder responder alguna inquietud o compartir ideas con el resto. Muchas gracias, Cristian Undurraga. Agradecemos también la presentación de Juan Sabac. Y también excusamos a Carlos Cruz, que dado el horario tuvo que abandonar, pero agradece la invitación y también felicita a tanto Ángela, Cristian y Juan por sus presentaciones, y está disponible para seguir la conversación en otras oportunidades. No olvidemos que esta es la primera instancia de muchas que vamos a tener como Consejo y como Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile, en esta entidad que va a velar por el espacio subterráneo. Y abrimos un poco la conversación con Cristian Undurraga, Juan Sabac y Ángela de Lorenzo. Hemos recibido varias preguntas, pero no, en honor al tiempo vamos a seleccionar algunas y por ahí fusionar algunas que nos han llegado. En las encuestas que hemos realizado en este webinar, la gran mayoría considera que el espacio subterráneo es imprescindible, que el desarrollo en Chile ha avanzado, pero aún falta por desarrollar también mayores avances, y que un tema trascendental para instalar este tema en el país tiene que ver con generar la cultura, evangelizar, por así decirlo, respecto del uso del espacio subterráneo. Quisiera preguntarles a ustedes un poco, ¿qué es lo que falta para instalar completamente el uso del espacio subterráneo en nuestro país como alternativa, obviamente, a esta densidad urbana? Y también ahí rescato algunas preguntas que han aparecido. ¿Cómo se conjuga con la falta de espacio urbano en las ciudades y con la necesidad de mayores espacios u áreas verdes? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que falta para instalar este tema en nuestro país y cómo se conjuga con la necesidad de espacio público y la necesidad de áreas verdes? Profesor Sabaj. No, Cristian, tú tienes que irte antes, por favor. Bueno, mira, la verdad es que los subterráneos nos permiten, es que es realmente una oportunidad extraordinaria para lograr espacio público. A ver, pensemos en la Costanera Norte, por ejemplo. La Costanera Norte permitió construirse bajo el río Mapocho, evitando buena parte de ella, digamos, y en otras partes bajo parque. Lo que se está haciendo en Américo Vespucio hoy día, ¿no es cierto?, una tremenda infraestructura de movilidad y que permite mantener la superficie de áreas verdes a nivel de ciudad.
en el caso de del ejemplo que nos mostró Juan, que es súper interesante, de cómo esa infraestructura, digamos, que estaba subvalorada y subutilizada, se recupera y además recupera el espacio público en la superficie. Lo que se ha hecho en el barrio cívico también da cuenta un poco de ello. Si nosotros, yo no sé si voy a estar vivo cuando la Alameda pase por abajo, estoy seguro que algún día lo va a hacer, pero en ese momento se va a generar un espacio público, un parque, ya no una plaza, un parque en el centro de la ciudad, que es un área verde que la ciudad reclama. Entonces, la verdad es que las oportunidades que nos ofrecen la infraestructura subterránea, creando, como planteaba Juan, por ejemplo, centros comerciales, o el ejemplo que mostraba Ángela en Toronto, que bueno, da cuenta o sea, recupera esa ciudad en un clima adverso, digamos, recupera la vida urbana en un clima adverso, son oportunidades tremendamente positivas para la ciudad. Entonces, este nuevo espesor del que me gusta hablar a mí, que se genera en el subsuelo, permite revitalizar y recuperar espacios urbanos en la superficie. Es una estrategia a la cual debemos tratar de llevar adelante. O sea, imagínense lo que sería el Parque Arauco si se hubiera hecho subterráneo completamente y se hubiera anexado al Parque Araucano, digamos. O sea, tendríamos una superficie el triple de área verde. En fin, Juan. Muchas gracias. Juan, ¿cómo ve usted esta situación? Bueno, un poco también basándonos en lo que decía Carlos, infraestructura va a ser necesario de todas maneras en las ciudades. Uno necesita pasos sobre nivel, ojalá lo menos posible, lamentablemente se necesitan, se requieren metros, se requieren vías expeditas, etc. Entonces, el soterrar eso tiene una virtud enorme, es que mantiene el plano público. O sea, el que se haya metido, por ejemplo, la autopista Vespucio bajo el parque, yo sé que puede ser bastante doloroso el pedido de la masa boscosa, pero se puede recuperar, pero eso implica un nulo impacto sobre la ciudad, eso nos parece fundamental. Y lo que sí quiero un poquito el comentario que yo había hecho hace un rato atrás, es que esas obras de infraestructura necesariamente son también equipamiento urbano. O sea, uno no puede solamente pensar que el único uso que tienen es mover autos, o mover personas en un metro, sino que también tienen otras responsabilidades, y las otras responsabilidades son de dotar de infraestructura pública adicional con otros servicios. O sea, por ejemplo, lo que hablaba, el metro lo ha hecho bien. Al principio las estaciones eran meramente funcionales, acuérdense ustedes, los antenas, todavía se puede ver eso, y sin embargo las últimas estaciones ya tienen otros encargos, son otros los espacios, son grandes lugares, la gente los transforma en lugares de encuentro. Falta todavía en Chile que son los pasos que vienen, que la gente se acostumbre a usar esos espacios también con otras actividades, todavía son un poquito estación, pero son pasos que se van dando. Todas las estaciones últimas que uno recorre son muy buenas en ese sentido. Hacen un poco lo que hizo Cristian en La Moneda, o sea, tiene un museo natural desde arriba, ya son grandes lugares, y que agregarle la derivada de otra responsabilidad aparece como una cosa muy fácil de hacer. Pero para eso se requieren voluntades. Yo contaba al principio que la gran dificultad que tuvimos, que nos demoramos muchísimos meses, era lograr las voluntades de cada una de las partes para que al final cada uno pusiera sus intereses legítimos. Si uno lo mira, tanto el metro como el MOP, las municipalidades, todas estaban defendiendo un espacio público o una infraestructura pública que a ellos les pertenecía. Pero de repente había que decir, oye, mire, ¿qué pasa si le damos otra mirada y hacemos algo que no afecte lo que ustedes tienen, pero que le dé algo distinto a la ciudad y al ciudadano que está usando la infraestructura? Y así se logró rescatar ese espacio. Pero si esa conversación lo hubiera tenido en el minuto que se estaba haciendo el puente o que se estaba haciendo el metro, el resultado hubiera sido magnífico, porque el tema era magnífico. El mantener la continuidad de la ciudad era una necesidad para lograr una ciudad en equilibrio. No podemos pretender de que estas obras de infraestructura terminen taponeando la ciudad o cortándola en dos partes, sino que aquí lo que hay que tratar de todo lo contrario, tratar de que el ciudadano ocupe los espacios públicos de la ciudad
como un medio de que esa ciudad sea un ente vivo, que sea lugares de encuentro, que al final exista lo que se llama la apropiación, que la gente use esos espacios para ello y que les dé otra dimensión. Entonces la infraestructura va a ser una oportunidad y el espacio subterráneo es el terreno de trabajo, es el plano de trabajo. Pensar en lo que estábamos hablando recién, por supuesto una estación en superficie, el espacio que ocupa es gigantesco y no necesita, perfectamente puede ir abajo. Lo mismo puede decir una infraestructura, un centro cultural, que Cristian al final con la iluminación natural lo transforma en la luz que se necesita para que ese espacio funcione bien. No tiene por qué ir arriba. Si va arriba, genera un bloqueo en la ciudad también, un bloqueo visual, un bloqueo de paso, porque son enormes superficies que se demandan. Entonces, es una gran oportunidad, nosotros creemos, el tener la opción de recurrir a la arquitectura subterránea, a la infraestructura subterránea, trabajando en conjunto para dotar la ciudad de distintas infraestructuras que son necesarias para generar esos equilibrios que estábamos comentando. Evitar esta ciudad segregada que la gente duerme en la mitad y trabaja en la otra mitad o se abastece en la punta más arriba, etc. Hacer ciudades más compactas, que sean lugares, barrios autónomos, que permita que los desplazamientos sean los mismos. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Ángela, ¿cómo ves tú esta situación? Sí, me gustaría comentar sobre un punto que me parece bastante clave que tocó Cristian en su presentación al principio, sobre la diferencia de escala de tiempo que tienen estos proyectos de infraestructura urbana o infraestructura territorial, que yo creo que pasa de alguna forma lo mismo, versus los tiempos de los gobiernos, tiempos políticos. Entonces, claramente, como dijo Cristian, son proyectos que en 4 años no son realizables, entonces tiene que haber alguna forma de que esta planificación del subsuelo trascienda los tiempos de los gobiernos de turno, digamos. Yo creo que eso es súper clave. Por otra parte, lo que mencionó Juan, de realmente hacer un switch de que la infraestructura ya son tremendas inversiones que no pueden tener una única función, o sea, eso tiene que cambiar. O sea, ahí hay una oportunidad clara y disponible para generar otro tipo de servicios y oportunidades para la ciudad y el espacio público. Y lo tercero que creo que es importante que mencionó Juan a zanjar es el tema multisectorial. Y ese es un problema que creo que la planificación enfrenta en diferentes frentes. El hecho de que en un mismo espacio público tengan que convivir cierto, diferentes agencias públicas o privadas y que se requieran voluntades y coordinaciones que son realmente muchas veces muy complejas de llevar, creo que eso es un tema que también complejiza. Entonces, lo que el resultado de esta votación de que debiera existir un plan cierto mayor o algo, y creo que debiera considerar de alguna manera si es que es un plano o lo que sea que tenga que ser, en el fondo no sé qué es esa organización, pero debe considerar este tema de la escala, en el fondo, de que estos son proyectos de largo plazo, el tema multisectorial y la necesidad de coordinar una cantidad importante de actores y las inversiones que ya existen o que se van a hacer y cómo estas pueden integrar otros beneficios. O sea, yo creo que para mí esos 3 puntos son bien claves en lo que se determine de cómo se hace esta gestión, en el fondo, del urbanismo del subsuelo. Alejandro, ¿sí? Si me permite, me quisiera despedir. Tengo un compromiso que no puedo soslayar. Y les agradezco la invitación. Ángela, te agradezco que me hayáis ayudado en la tecnología, que me es algo más difícil, Juan. Un gusto haber compartido contigo y feliz de poder seguir esta conversación en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian Undurraga, por su participación. Queremos sumar también aquí a la conversación a Gustavo Stay, presidente del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile. Y Gustavo, preguntarle también desde la perspectiva del CETES, ¿cómo se ha desarrollado la difusión del uso del espacio subterráneo acá en el país? Y ¿cuál serían los principales desafíos también a la luz de lo que hemos escuchado hasta ahora? Bueno, mira, yo me parece notable la presentación y las coincidencias, digamos, con lo que hemos estado
desarrollando en el último tiempo. La mesa del espacio subterráneo, eso pretende, juntar al mundo de la construcción, juntar al mundo de los arquitectos, juntar al mundo de las políticas de infraestructura y al Comité de Túneles de Espacio Subterráneo en su conocimiento técnico del desarrollo de técnicas y de diseños en el espacio subterráneo. Pero queda muy de manifiesto que tenemos que llegar junto con el desarrollo de los proyectos. En lo que decía Juana me parece notable. El metro, por ejemplo, no solo tiene que ser un transporte de pasajeros y las autopistas un transporte de vehículos donde puedan circular, sino que tenemos esas tremendas obras pueden llevar y dotar de infraestructura a otros sectores de la ciudad. En general, las líneas de metro, las nuevas líneas van a ir hacia sectores de la ciudad con menos desarrollo. Y esos proyectos millonarios pueden llevar infraestructura asociada a las estaciones. No, obviamente la estación genera un polo de atractivo ahí y entrega una oferta de equipamiento y entrega esa como experiencia en el viaje de ir logrando algún tipo de comercio, algún tipo de tema cultural, pero yo me refiero a un desarrollo mayor, digamos. Una estación podría, sin ninguna duda, tener adicionalmente a la estación una superficie, un volumen subterráneo que pudiera dar equipamiento y pudiera dar pudiera quedar dada en el uso para la población, digamos. Estoy pensando en un anfiteatro, estoy pensando en temas culturales, educacionales, etc. Y las autopistas lo mismo, las autopistas urbanas que recorren muchísimos kilómetros podrían durante su construcción ir de a poco ir entregando equipamiento lateral en el transcurso de ellas que fueran quedando como núcleos de desarrollo de uso del subsuelo en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, bueno, la mesa tiene ese desafío, digamos, poner en común estos temas, tiene el desafío de modificar la legislación actual, las ordenanzas. Juan lo explicó muy bien, digamos, cómo lo difícil que fue para articular todo lo que se ha hecho en el subcentro, poner de acuerdo a la municipalidad, al MOP, y dentro del MOP a instituciones. Entonces, hay mucho que hacer en eso. La mesa tiene una línea de trabajo en eso, en el tema legal y normativo. Tiene una línea de trabajo en el catastro del espacio subterráneo existente, cosas que podemos utilizar hoy día y poner, modificar, Ángela lo decía muy bien, digamos, reciclar y revitalizar algunos espacios existentes que podemos darle una potencia notable y mejorar, sin ninguna duda, lugares donde lo superficial probablemente tenga una connotación de muchas restricciones, podemos entregar ahí equipamiento subterráneo. Y también tenemos muchos proyectos, ahí estamos con la AOA haciendo, trabajando en varias cosas, que esta es la primera, este es el puntapié inicial. Así que difusión y feliz de tener a todos entusiasmados en esta línea. Nosotros somos los más entusiastas, digamos. Eso. Muchas gracias, Gustavo. Justamente de lo último que usted indicaba, queremos rescatar una pregunta que nos hicieron a través de nuestro chat, que la hace justamente Juan Francisco Osa, que pregunta respecto del tema normativo, de la ordenanza, de la DGA, el Consejo Monumento, en definitiva, ¿cómo se aborda este tema en el desarrollo del espacio subterráneo? ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora y quizás qué pasos hay que dar para seguir fomentando el uso de estos espacios? Yo ahí le pediría a Juan que pudiera darnos una luz de esperanza en ese tema. No, mira, lo que conté así rápidamente ahí, esto tiene que ver con un tema, eso se resolvió con un tema de voluntades. En un minuto estaba la mesa en trancada, en que no se avanzaba ninguna cosa, porque cada uno miraba su punto de vista. Pues el metro decía, pucha máquina, si yo tengo mi estación, tranquilo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué me va a aportar el centro comercial que quieren hacer ustedes? Porque la gente me llega igual. Y obras públicas enredado con las normas, con... Que, pero que...
y que finalmente, entonces, ¿cómo se rompió? Porque en un momento la discusión es que o le dábamos un golpe a la mesa y nos íbamos con un garabato para afuera, o había que hacer un golpe de audacia. Entonces le dijimos, bueno, a ver, hagamos una cosa, hagamos un resumen de todas las cosas que ustedes plantean. Entonces cada uno da su planteamiento, las anotamos, y dije, oye, absolutamente legítima. Por supuesto que el metro tiene todo el derecho a tomar personas. Y usted, lo de los jardines, por supuesto el derecho a los jardines. Usted, lo de los taxis que también estaban, por supuesto el derecho. Y así nos fue. Entonces, ¿cómo resuelve un problema en que todas las posturas son legítimas? Todas. Todo el mundo tiene razón. También la nuestra, quería hacer una cuestión encachada, también es legítimo. Todos estamos de acuerdo en que listo, ya. ¿Cómo rompamos el problema? Con buena voluntad. Esto entonces se resuelve con la voluntad de cada una de las partes. Se produjo un silencio y de repente uno se rió y se transformó ya en una chacota y resultó el proyecto. Entonces, eso quiere decir de que las normas que tienen que existir y las leyes que existen, nadie lo niega, también tienen una mirada desde el bien común, que es lo que uno les pide a los funcionarios y a los involucrados en el caso. Si uno dice esta cosa, efectivamente la norma dice esto, pero no dice nada más que eso. Y si uno la mira de otro lado, tampoco está prohibiendo que nos pongamos de acuerdo. Tampoco está prohibiendo decir, si yo tengo el metro, ¿por qué a la pasadita del metro no puedo entrar a un centro comercial? Cosa que el metro hoy día lo está haciendo, se lo dejo claro eso. Y hoy día se han transformado en un factor de desarrollo. Se instala el metro, alguien va y se la acerca, ¿por qué no aumentamos la escalera a ustedes con mi acceso? Qué sé yo, un beneficio mutuo, etc. Pero eso, las voluntades no bastan porque no siempre están. Tiene que haber aquí una voluntad del dueño del espacio público, que es el Estado, que es el que tiene que generar un marco donde se produzcan estos encuentros, las cuales las posturas técnicas, que son las que no se pueden tocar porque son ineludibles, uno no puede hacerle el quite a una escalera, ni le puede hacer el quite a una pendiente, ni le puede hacer el quite de repente a un ancho de una vía, etc. Pero hay muchos márgenes que se pueden resolver con voluntad. Pero para ello, nosotros los chilenos hemos tomado la costumbre de hacer lo que está escrito, y lo que no está escrito se supone prohibido. Nosotros como arquitectos tenemos innumerables casos de eso. Cuando de repente una interpretación normativa, como no está explícito, no te la aceptan, a pesar de que tampoco dicen que no se puede hacer. Entonces, o nos transformamos en un país que todo está reglamentado, que terminamos en una dictadura de volúmenes de leyes o normas, o también hay que dejar márgenes, y sobre todo para la ciudad hay que tomar en cuenta que no hay otro camino. Las ciudades son tan vivas, tienen tal nivel de actividades distintas, que se requiere, no puede estar todo escrito. Lo que tiene que estar escrito es lo fundamental, que es lo que no se puede hacer, y el resto está todo permitido. ¿Por qué lo comento esto? Porque este tipo de fricciones o de obras conjuntas desde distintas miradas, desde la mirada específica al transporte de las personas, por ejemplo, o la mirada específica a los pasos vehiculares, tienen una responsabilidad en el lugar donde están. Tienen responsabilidad de la mejor calidad en las ciudades. Nosotros no podemos tener teniendo una ciudad tan mala como la chilena, tan deteriorada, en que es una especie de lucha de cada una de las especialidades o cada una de los gente, incluso de cada uno de los ministerios. El drama del transporte público tiene que ver con eso, la incomprensión que se tiene de cada uno, los roles que le corresponden a cada uno. Pero finalmente hay una cosa que nos une, que es la responsabilidad de hacer buenas ciudades, de hacer buenas infraestructuras. Y lo bueno es porque justamente tiene otras derivadas. No es solamente una especificidad de la especialidad, sino que también ahí hay otra responsabilidad. Un puente también tiene que ser hermoso. Y en Europa lo han entendido así, en Inglaterra, perdón, en Estados Unidos lo han entendido así. Y hoy día los puentes, los diseños de los puentes intervienen en oficinas de diseño, oficinas de arquitectura en conjunto. Y eso no va en contra de la ingeniería, sino que es transformar la ingeniería también en un aporte al paisaje, en un aporte a la calidad del espacio donde pasa, y finalmente entonces gran parte de los reclamos que hace la gente tienen que ver con malos proyectos en que se sienten afectados porque le alteran su calidad de vida, y eso es lo que hay que meterlo, y eso a mi juicio nace en una política nacional de infraestructura, en que la infraestructura es una más de los elementos que tienen que existir en los lugares donde se inserta. Muchas gracias, Juan. No sé si Ángela, Gustavo, quisieran agregar algo respecto a esto. No, yo creo que Juan lo planteó súper bien. Yo creo que resaltaría el tema que comentó de las voluntades y esta responsabilidad conjunta de construir buenas ciudades. Finalmente es responsabilidad de todos, o sea, claramente hay un tema importante con las políticas públicas, pero también una responsabilidad civil, una responsabilidad del sector privado,
Y es importante en el fondo que esas coordinaciones y voluntades se vayan construyendo para poder lograr el objetivo. O sea, no se va a lograr desde una sola perspectiva, un solo sector. Es importante esa colaboración de las diferentes partes y actores que conformamos la ciudad. Eso. Muchas gracias, Ángela. ¿Gustavo? No, yo creo que está muy bien y solo agradecer nomás la participación y creo que estamos en la hora ya. Así que muchas gracias a Ángela, a Juan, a Cristóbal, a Carlos. Y vamos a seguir trabajando en este desafío. Hay muchísimo por hacer. Son demasiadas las líneas de acción. Agradezco a todos los asistentes su participación en las preguntas. Vamos a mantenerlos a todos ubicados y conectados para futuras presentaciones. Esto recién parte aquí y bueno, tenemos mucho, mucho por avanzar. Así que muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Ángela. Efectivamente. Gracias. Sí, efectivamente el tema del espacio subterráneo es algo que es apasionante y también hay mucho por resolver. Y como decíamos también, esta es la primera instancia en que como Mesa del Espacio Subterráneo, como Comité de Espacio Subterráneo de Chile, también estamos entregando, así que estén atentos porque más adelante vamos a tener otras instancias para seguir profundizando esta temática. Y bueno, en el nombre del Comité de Infraestructura Pública de la Cámara Chilena de la Construcción, de la Asociación de Oficinas de Arquitectura y del Consejo de Políticas de Infraestructura CPI y también del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile, le queremos agradecer en primer lugar a Juan Sabac, a Cristiana Undurraga, a Ángela de Lorenzo y también a Carlos Cruz por sus presentaciones el día de hoy. Y también a todos aquellos que nos acompañaron, le agradecemos también sinceramente su compañía y su atención. Y como decía hace un rato, estén muy atentos porque vamos a continuar con este tipo de actividades. Desde ya, muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Gracias desde la Argentina, en Buenos Aires, ingeniero Carlos Ardanás.